pisa y corre, pisa y corre. Pisa y corre, pisa y corre. Tu programa deportivo dominical aquí en la 800. Pisa y corre, pisa y corre. Con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera. Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central. El jardinero central la persigue y la captura. El manager le grita al corredor de tercera: pisa y corre, pisa y corre. Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800, la gigante del dial. Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, ya estamos aquí muy tempranito, 7 de la mañana en punto. Así es que son las 7 de la mañana en punto, hora en que iniciamos nuestro programa deportivo Pisa y Corre, que se transmite aquí en Radio 800, la gigante del dial internacional, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Así es que le damos gracias a Dios, papito, gracias por traernos de nuevo, sanos, tranquilo, sanos y salvos. Ya estamos aquí en esta cabina de transmisión. Un saludo para todos los que están enlazados con nosotros a través de la radio La Pinolera del Dial, allá en San José, Costa Rica, la radio 670 AM. Y para los que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas al 22-504-800 o bien al 22-504-801 68-88-10-41-14, la línea Movistar. Y para los que nos sintonizan a través de nuestro sitio web www.radio800.es. De igual forma, pues, aquellos que nos siguen en Ustream pueden vernos ahí en Ustream, ¿verdad? A través, pues, de Ustream, el canal de aquí de la radio 800. Y también, pues, para aquellos que están en sintonía con nosotros aquí en nuestro país, en el interior del país, aquí en Managua, Chinandega, Estelí, Chontales, ya debe estar Memphis Lagos allá en sintonía con nosotros de nuestro programa deportivo Pisa y Corre. Si es que, hombre, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo están las situaciones ahorita en las calles? Y ahorita yo siempre que vengo por ahí vengo pelando el ojo, pues, como dicen Leonel López. Y algunos, pues, ahorita estaba viendo, levantando ahí como tres carros, hombre, volteados ahí totalmente. Y yo soy, como dicen, el ojo clínico, pues, de cada domingo ahí están el poco de motorizados, están los carros volteados, ahí estaban levantando ahorita un carrito por el lado del kilómetro 10 y medio, 11 por ahí, ya le estaban montando ahí un camión donde estaba totalmente volteado, pero qué lamentable, ¿verdad? Por lo regular siempre los fines de semana, y ya lo decíamos el domingo pasado, la gente anda como loca en las calles, ¿vo? ¿Ah? La gente anda como loca en las calles, que no pueden contenerse. Hay que prever todo eso, hombre. Así es que, más en esta, perdón, en este tiempo de Navidad, ¿verdad? Que vienen las fiestas de Navidad, los que celebran la Purísima y todo eso, pues. Pero bueno, ya tenemos al hermano Luis Morales en nuestra línea telefónica para que el hermano Luis nos bendiga a esta radioemisora, a los patrocinadores, a los dueños, al licenciado Martín Madrid, el ingeniero Enrique Quiñones, a su eminencia Carlitos Aragón. Gracias, Carlos Aragón. Dice que le voy a cumplir, hermano. Usted tiene que hacer su programa el día domingo, aunque la radio vaya a mantenimiento. Usted va a hacer su programa, amigo. Así que, buenos días, hermano Luis. Nicaragua entera y más allá de la frontera, lo escuchamos.
Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, estimados oyentes de la poderosa emisora Radio 800. Muy buenos días a todos los fieles oyentes de su gustado programa Pisa y Corre. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, hermano y amigo de los controles. Muy buenos días a todo el staff. Muy buenos días a toda Nicaragua que nos escucha a través de Radio 800. Costa Rica, Centroamérica, Panamá y el Caribe a lo mejor nos escuchan a través de internet. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ver la luz del día. Que Dios te bendiga, licenciado. Y que Dios ponga más gracia en tu persona para que las puertas se te abran cada día más y llegues a miles y miles de personas. Y asimismo, la bendición fluya y pueda llegar internacionalmente una bendición para tu vida, para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que Dios te dé más visión, más deseo para que este programa siga creciendo aún más. Que Dios bendiga a los dueños de la emisora, a los administradores, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que día a día ponga el deseo Dios en el corazón de ellos para que grandes proyectos vengan sobre dicha emisora. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Dice la palabra de Dios, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra falta, porque es bueno hacerlo siempre, a diario y en todo momento. Y vamos a orar para que Dios los guarde y los bendiga día a día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, venimos delante de tu santa, divina y magnífica presencia, Señor. Y te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por este sol que sale y alumbra a buenos y a malos, a justos y a injustos. Te damos gracias por este año, Padre, 2015, que ya está terminando. Te damos gracias por todos los logros. Asimismo, por un día oramos, Padre de la Gloria, por todos aquellos alumnos, por todos aquellos hijos que fueron al colegio, por todos aquellos que fueron a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Y asimismo, Señor amado, los bendeciste, los guardaste, los ayudaste. Y los ayudaste en salir adelante, Señor amado, a ser unos emprendedores, a prepararse, a ser profesionales para el futuro, Señor. Hoy en esta preciosa mañana te damos gracias porque ya terminaron su año lectivo y han salido victoriosos con la frente en alto. Han salido, Señor, quizás con una sonrisa porque han pasado el año vivo. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Gracias por los padres, Padre, porque hicieron hicieron el esfuerzo de que sus hijos fueran al colegio, de que sus hijos fueran a la universidad, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pero ellos, Padre, hicieron lo posible para que sus hijos se prepararan este año. Te damos gracias por este año que ya se está yendo. Te damos gracias porque nos han dado la oportunidad de luchar y de seguir adelante, de perseverar, Padre, y ser hombre sincero, hombre, Padre, humilde, con mucha fuerza y con mucho vigor. Bendiga a la familia entera que se esfuerza en este día. Bendiga a aquellos que salen a trabajar a preparar, a traer el alimento diario a sus hogares, en el nombre de Jesús. Eterno Dios, gracias, gracias, gracias por los miles y miles de estudiantes de que ya terminaron. Gracias porque los has guardado y los has protegido, en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre eterno, te pedimos por todas aquellas personas que están angustiadas, desesperadas y suprimidas, aquellas personas que necesitan un milagro de tu parte, aquellas personas, Señor, que están en hospitales, enfermos, que han sido desahuciados, a un milagro sobre su vida, porque personas, Padre de la Gloria, que están en la cárcel Modelo, en la cárcel de Esperanza. Ellos necesitan un milagro de tu parte. Ellos necesitan que les consuele. Ellos necesitan que los sane. Ellos necesitan un encuentro contigo. Y qué mejor tú, Señor, para hacer un milagro sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Por aquellas personas que están en diversos hospitales del país, en el nombre de Jesús, haz un milagro sobre ellos, Señor. No importa el problema de enfermedad que ellos tengan, pero sana en el nombre de Jesús. Los que están en hogar, que están enfermos y están angustiados y desesperados, haz un milagro sobre su vida, Señor, por favor, en el nombre, sobre todo el nombre, por esa persona, Padre, que está en el hospital psiquiátrico, un milagro sobre de ellos, Señor amado, y demonios que los atormentan. Yo te pido un milagro, libera su vida y libera su cuerpo, Padre, permite y dale la oportunidad que salga adelante, luchando y perseverando en el nombre de Jesús, y que se levante con unción y con poder.
Asimismo, Dios, te damos las gracias por esta oración. Te damos las gracias por lo que nos permite. Te damos las gracias, Padre, porque nos permite de entrar a toda la nación de Nicaragua a través de las ondas hercianas de Radio 8 Minutos. Eterno Dios, bendiga al licenciado González y a su familia. Bendiga a los patrocinadores que hacen posible este programa y ayúdalos a crecer cada día más. En el nombre de Jesús. Y recuerda, hombre y mujer, que en el momento más difícil, cuando crees que tu pueblo es cuando más cerca, Dios está de ti. Y recuerda, no olvidas que cuando más alto estamos, es cuando estamos de rodillas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Bendiciones, licenciado. Adelante con el programa. Gracias, hermano Luis. Gracias por esas palabras. Siempre muy amable usted compartiendo con nosotros cada domingo, muy tempranito también, hermano Luis. Gracias por esas palabras de bendición, unción y milagros. Y ojalá pues calen los corazones de muchos y muchos nicaragüenses que siempre están en sintonía de nosotros esperando esta oración, esperando compartir estas palabras de bendición. Gracias, hermano Luis. Que el Señor también le bendiga este día a usted y su estimada familia, al igual pues que esta oración haya llegado a miles y miles y miles y miles de nicaragüenses que escuchan este programa deportivo, que comparten con nosotros la palabra. Así que gracias, hermano Luis, gracias. Bueno, vamos a entrar entonces en tema deportivo. Así es que hoy continúa pues la Liga del Béisbol Profesional allá en Granada. En Granada. Hoy en la Gran Sultana, el equipo de los del Oriental Tiburones de Granada estará recibiendo la visita de los Gigantes de Rivas. Y en Chinandega se traslada la serie pues allá a Chinandega, donde los Tigres recibirán a los Indios del Boer. Ya vamos a venir con todos esos detalles. Y recordándole pues que hoy no hay transmisión de Radio 800 pues por motivos de que la radio pues entra a mantenimiento el día de hoy y también pues el día martes. Así es que para los que siguen las transmisiones aquí del staff deportivo encabezado pues por Agustín Cedeño y sus muchachos ahí, pues hoy no va a haber transmisión. Así es que después del programa hoy aquí la radio pues ya clic clic se bajan los breaks y entra en receso pues la radio. Así que gracias pues al licenciado Martín Madrid, al ingeniero Enrique Quiñones, a su eminencia Carlos Aragón, ¿verdad? Que nos dijo que usted tiene que hacer su programa, mi hermano, me dice, porque el programa siempre lo esperan. Y definitivamente que tiene que hacer su programa y cumplirle a usted. Dice, así que llegue muy temprano. Y ya estamos aquí muy temprano. ¿Cómo sigue, Benito Marenco? Buenos días, ya estamos, ya va mejorando. Buenos días, licenciado, un poco afectado todavía. Vamos a ver qué no logramos tomar, nada menos. Es que usted no hace caso. ¿Ah? Vamos a ver. Tiene que buscar lo que toman los bebés. ¿Ah? Tiene que buscar lo que toman los bebés. Los niños, la pachita. Benito, sí. Bueno, sigue afectado pues, Benito, pero ¿qué será? Afectado. La noche es donde me ataca más. Vamos a tener que preguntarle al médico a ver qué. Póngase una bufanda ahí, hombre, ¿verdad? Todo es que nos hayamos retirado de aquello que le conté. Ah, de la pachita. Sí, hombre. Y ahí entonces. Y entonces yo creo que tiene que volver a ese deporte. Así que un saludo para todos los amigos que siempre están en sintonía de esta gran radioemisora como es Radio 800 y este programa Pisa y Corre. Un saludo pues para todos los amigos que nos escuchan en todo Nicaragua, fuera de Nicaragua, allá en Costa Rica y en toda la pelotita del universo a través de la página radio800.es. Y por supuesto, recuerden de que este programa queda grabado en YouTube. Ahí puede ponerle Pisa y Corre cualquier día de la semana, cualquier día del año, y usted allí puede, si no pudo escuchar el programa el día de hoy, allí perfectamente bien lo puede escuchar. Así que un saludo para los amigos que siempre están pues en sintonía, y ya en breve vamos a entrar con toda la información de los resultados del día sábado 5 de diciembre, último mes del año, licenciado. Último mes, se nos va la pelota y se va. Así que otro año nos vendrá, un año más de vida. Más o menos. ¿Qué te parece?
¿Ah? Yo digo que menos. No, tiene que ser menos porque vamos de retroceso. Sí. La vida continúa, pero dale. Sí. Así es que recuerden que nosotros estamos aquí por cortesía de Deportivo Run. Son distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Miking, Marucci, Combat Sports, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. Así es que, ¿por qué ir a comprar allá, José Scorsia, los bates que van a jugar hoy? Hoy la gran final continúa en Mindirí. Me decía el chatel José Scorsia, ¿por qué ir a comprar allá, hombre, esos bates Marucci que están ocupando allí en la Liga Vallardo Reyes In Memoriam? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sus bates los tiene aquí don Raúl Aróstegui en Deportivo Run. Llámenos al 22 80 0577 o a su celular el 88 82 26 46. ¿Cuál es el número? Me preguntan aquí, el celular dice 88 82 26 46. Ese sí contesta el teléfono don Raúl Aróstegui. Hombre, ¿cómo es la publicidad en la radio, verdad? Y sobre todo en los portales de Facebook. Esta semana yo siempre pues atiendo a mis clientes. Y esta semana pues le dimos un saludito ahí, dándole un poquito de publicidad, siempre atentos con Deportivo Ran. Hombre, ¿y cómo llueven las preguntas ahí? ¿Ah? ¿Dónde queda Deportivo Ran? ¿Dónde? Ah, deme los números de teléfono, deme la dirección, deme eso ya, porque ahí están los mejores bates, pues, ahí están los mejores bates. Vean, los Bivicor, los World, los Bambat, los Miking, los Marucci, los Miking, vea, de todos esos colores, hombre, ahora qué cantidad de bates ahora, vea, de esos colores, vea, Benito, usted queda sí, en el softball, Benito, vea. Así es. Hay unos fluorescentes, unos verdes, unos negros, calidad, unos rojos, vea. De buena calidad. De buena calidad, sí. Qué barbaridad. Y también los muchachos de la Liga de Prospectos, la cuarta Liga de Prospectos, están jugando con la pelota Weston B2000 ML. Es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua. La S200, la S300. Juegue con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción, distribuida en Nicaragua por Rodeo Sport, que solo distribuye implementos deportivos. Y estamos también aquí por cortesía de Deportes Rivera. Deportes Rivera está presente en el deporte nicaragüense. ¿Dónde no está Deportes Rivera, Benito Marenco? ¿Dónde no está? En Managua, en Chinandega, en León, en Río Blanco. Y también muy pronto vamos a estar en el sector norte, por allá por Cebaco. Así es que todo en material deportivo. Placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionan el uniforme de su preferencia. Aquí en Managua está de la Iglesia del Calvario. Perdón, de la Iglesia del Calvario. No, en el centro comercial más grande de Centroamérica, de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Puede llamar ahí al ingeniero o doña Verónica Rivera al 22 50 56 53. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Y para los que me han preguntado, hombre, si el próximo año vamos a rifar becas, dice que quieren estudiar inglés. Hombre, la otra vez sí teníamos disponible aquí un par de becas, ¿verdad, Benito Marenco? Así es. Un par de becas teníamos aquí, ¿verdad? Para ir a estudiar inglés a Cornerstone. ¿Quieres aprender inglés en serio? Sí, claro. Así es que lo vamos a enviar a Cornerstone, que es la solución con reconocimiento nacional e internacional. Yo fui, hablé ahí con el director René Acuña, ¿verdad? Me llamé primero el 2250-6510. Inmediatamente me atendieron y me dijeron, ajá, ya... ¿Ustedes se van a matricular? Sí, rápidamente ahí, Benito. Pa, cualquier horario quieren, me dicen. Por eso es que anda constantemente. Hello, man. How are you? Sí. Ahí, vea, estuve platicando con Eddie Murray, invité a Charlie Malté para que fuera a hacer una entrevista ahí, pues, pero Charlie Malté no me pudo contestar, entonces tuve que rifarme ahí yo a estar platicando, sí, claro, esta semana con Eddie Murray, pues, estuvimos conversando ahí un poquito de inglés. Me decía Eddie Murray, ¿usted habla inglés? Sí, hablo inglés, alemán no puedo, mejor hablemos en inglés, me decía. Y entonces teníamos que estar hablando en inglés con Eddie Murray. Así que me matriculé, pues ahí estoy en el horario de 8 a 10 de la mañana, todos los días voy a estudiar inglés. Y qué cantidad de gente, qué cantidad de muchachos estudiando inglés allí en Cornerstone. Así que un saludo, me dice, gracias mi estimado, lo aprecio mucho, me dice Asiel Morales. Está de cumpleaños, Asiel Morales, el manager de la selección U12. U12, la selección que ganó aquí el torneo latinoamericano U12, el panamericano U12. Gracias, mi estimado, dice, mis felicitaciones entonces para Asiel Morales, que ya está en sintonía de nuestro programa deportivo. Hombre, y qué maquillada la que le están dando a las casas, así como la maquillada que le van a pegar a las antenas de la radio 800.
las van a nivelar, las van a poner ahí, porque dice que el viento las ha removido, y con los temblores que están por ahí por el sector de Momotombo, ¿verdad? Las antenas, por eso es que se mueven un poquito, y por eso es que las van a nivelar, les van a aplomar, dicen los albañiles, Benito Marenco. Uh-huh. ¿Ah? Sí, que dice, sí. Las van así a aplomar. Es. Entonces van pues a mantenimiento las antenas transmisoras de la radio 800, y además pues las van a pintar, pues, porque verdad, eso necesita su mantenimiento. Así es que si usted va a pintar su casa, tiene que llamar a Sabripin al 2255-2706. Sabripin, servicio de abrillantado y pintura, le abrillanta pisos, losas, mármol, madera, embaldosado, esos embaldosados que quedan bonitos, ¿verdad? Ya cuando usted los pita, quedan pijuditos quedan, Benito Benico, ya bien pintaditos, sí, ¿verdad? Elegante. Así es que le pinta su casa, su vivienda, las habitaciones de los niños, ¿verdad? Esas decoraciones que le hacen a los tiernos, a los niños. Ahí llame a Sabripin al 2255-2766 y ahí lo vamos a atender con todo gusto. Sabripin, brillo y color sin fin. Y para los que me preguntan siempre, ¿verdad? ¿Por qué me dices siempre vos decís que la pelota Kenko es la pelota indicada para jugar los niños de 6, 7, 8 años? Es que esa pelota es la que brinca, ¿verdad? Uh-huh. Brinca así como dicen algunos, pues brinca como sapo y no golpea pues a los niños. Así es que la pelota Kenko la encuentra ahí en variedad y ahí todo en juguetería y cristalería. La pelota Kenko está allí donde nuestro amigo Yader Vallejos, en el mercado oriental de la iglesia del Calvario, 2 cuadras arriba, media cuadra al sur, allí a mano derecha, ahí está el gerente propietario de Variedad Yair, Yader Vallejos. Vamos a ir a ver a jugar a Yader Vallejos, hombre, vamos a ir a dar una conversadita con Yader, porque le fue mal a Nicaragua en el centroamericano de softball de selecciones mayores, ¿verdad? Donde fue campeón siempre el equipo de Guatemala, y es que verdaderamente el equipo de Guatemala, esto en el softball de lanzamiento rápido, tiene cantidad y calidad de picheo, ¿verdad? Y ahí está pues este cubano guatemalteco César Saché, ¿verdad? El Pipo, el famoso Pipo, ¿verdad? Que lanza este muchacho Benito Marenco hasta uh-huh. lanzamientos de 85 y 90 millas por hora en el softball. Imagínese en el softball, ¿ah? Cuando ya, y eso, y que la distancia es más cerquita en el softball, cuando la van a ver. Pero bueno, es la calidad y la preparación que tienen esta gente, al igual pues que la cantidad de plata que le meten al softball esta gente de Guatemala. Y Nicaragua pues efectivamente ha quedado muy atrás, pero eso pues ya de quedarse atrás ya tiene que ver con la dirigencia del softball nacional. Y al no tener aquí ligas de softball en nuestro país y sobre todo en Managua, ¿hacia dónde vamos? De cara a un centroamericano de softball de lanzamiento rápido, donde en el centroamericano pasado obtuvimos el tercer lugar, pero el próximo año pues ya estamos de cara a este centroamericano y esperemos pues a ver qué es lo que pasa. Tenemos una llamada, Leonel. Talavera. Adelante. ¿Ah? El amigo Talavera. Talavera, adelante, buenos días. Chambo. ¿Aló? Sí, adelante. Escuchándote y aprendiendo. Fíjate que el anuncio que estás haciendo, que es verdad que a la radio las antenas las van a pintar con un anticorrosivo especial, ¿verdad? Y tú inmediatamente presentaste tu programa que tenés de pintura. Eso se llama creatividad y actividad en el micrófono y no más. Te felicito, te estoy oyendo todo, te estoy escuchando. Mucho gusto, un placer. Continuar con lo mismo. Gracias, Chemita Talavera. Yo voy a aprender de usted cuando me invite a bailar ahí con la Sonora Matancera, ¿ah? Y no solo con la Sonora Matancera, sino con la Sonora Santanera, ¿ah? A mí me gusta la Sonora Santanera también, ¿verdad? Claro. Porque muchos acá, digamos, yo ya estoy pasadito, pues, de 57 años. Está chaval, hombre, está chaval. Y estoy cipote, claro. Sí, ¿y usted cree que no bailo yo? Sí. Y me gustaría poner un riff y rafa ahí, no, en una pista. El LS se pone un poco afligidito. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Porque no baila. Sí. No, hombre, yo, por ejemplo, yo agarro a Chemita Talavera y le digo, vea, con eso, me gustaría verlo ahí pareja, con bailando. Estás insoportable, papara, con la del vestido rojo. ¡Ah, choque, bárbaro! Y agarro a Chemita otra, y lo sangoloteo. Sí. Gracias, José Chemita Talavera, que siempre está en sintonía de nuestro programa deportivo. Así es que, buenos días. Entonces ya vino el chico de la melena, ya vino Moisés Arce, ¿verdad? Con quien hemos estado conversando pues bastante, y este muchacho pues le han enviado felicitaciones, Moisés.
Tiene felicitaciones y me la dijeron que se las transmitiera hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda Javier el Chivo García. Ya va a entrar pronto Javier el Chivo García, porque me dice que, ¿verdad? Hoy va a darnos el reporte, dice, de hoy es la final de la Major League Soccer. ¿Usted no sigue la Major League Soccer allá en Estados Unidos? ¿Ah? Claro que sí. ¿Ah? Hoy es la final. Javier el Chivo García, ya lo vamos a poner en contacto. Me dice, Alfredo, me dice, siempre me dice, tú estás, sigue creciendo. Y qué bueno, te felicito por ese corazón que tenés, me dice, me estaba conversando anoche, uh-huh. Javier el Chivo García. Me decía, pues, que siempre te felicito, me dice, porque le das las oportunidades a los muchachos para crecer. Y ese corazón, me dice, que vos tenés de apoyo a la gente y a los muchachos, pues, sobre... ¿Ya Benito ya? No, me dice, ya Benito ya está en lo que está, me dice. Buenos días, bailo. Moisés. ¿Cómo? Todavía bailamos. Los ojos. Buenos días, Moisés. Buenos días, audiencia también de Radio 800 y su programa Pisa y Corre. Una semana bastante movida en el deporte. Vino un ex Grandes Ligas nicaragüense, Denis Martínez, también en un alboroto en el equipo uh-huh. del Boer, un equipo que fue el que más tuvo movimiento en esta semana, que la vamos a estar hablando más adelante. Sí, vamos a compartir también ese tema con nuestros oyentes. Sí, también tenemos movimientos del equipo de los Tigres, sí. También se viene... partido de la selección de fútbol nicaragüense, que ahí el profesor Boy Fajardo va a estar dando información y un sinnúmero de más, como los líderes de carreras, impulsadas, bateadores, pitcher, pero sobre todo hablar sobre el tema del equipo del Boer, que en su mayoría en Radio 800 son fanáticos del equipo del Boer, tanto sí. como el Boer y Granada, creo que son los dos equipos que más potencial tiene ahorita. Y sería bueno que llamaran a la radio para ver con qué equipo van, que si van, creen que si el Boer va a salir campeón, si el Chinandega va a salir campeón, sería bueno que peguen su llamadita a la radio. Y los pequeños gigantes que se han quedado pequeños, están ahí ocupando la primera posición, pero lo más importante es que el equipo de Granada se mantiene ahí, el equipo de los Orientales Tiburones de Granada, dice Charly Maltés, que no le diga Granada, dice. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Charly ¿cómo Maltés, le va a decir? ¿Cómo le va a tener que los hacer? Orientales Tiburones de Granada, así se llaman, así están inscritos, están inscritos. Y hoy la gran final, ¿verdad? Lástima pues que la Radio 800 va a estar fuera del aire, pero hoy pues la gran final entre el equipo de las Cebras del Diriangén, le digo yo, ¿verdad? Porque estos tradicionalmente siempre han usado la camiseta rayada negra con blanco frente al equipo de la UNAM. Segundo año, Moisés, que participa el equipo de la UNAM. Tiene un gran potencial y hoy pues va de cara a cara contra un equipo que tiene la mayor tradición en el fútbol nacional, como lo es el Diriangén, ¿verdad? Y se espera toda una expectación de lo que pueda hacer el equipo de la UNAM, que a pesar de estar en su segundo año en primera división, ya está en una final. Y va contra un equipo, como decíamos, del Diriangén, que tiene trayectoria dentro del fútbol nacional. ¿Qué podrá hacer en este caso, verdad, el equipo de la UNAM Managua y sacar pues en esa ventaja, verdad, de los dos puntos que van allá al campo de la UNAM, al campo, perdón, de Diriamba? De hecho, la UNAM lleva tres torneos cortos, como usted decía, el año pasado que inició ya en primera división, y este es el segundo torneo de apertura donde el equipo de la UNAM sorpresivamente elimina al Ferretti, aunque ya no es tan ni sorpresivo porque comenzó un torneo bien, luego de la tercera fecha vino ganando, empatando, y sobre todo le sacó resultados a los equipos grandes. Ese es lo sorprendente del equipo de UNAM Managua, que el día de hoy se va a estar enfrentando al Diriangén. Dicen que es favorito el Diriangén por trayectoria, pero yo me apunto a UNAM, a como viene jugando. El Diriangén pues tiene muchachos jóvenes en su mayoría, pero pero el que tiene que ganar, el que está obligado a ganar, es de trayectoria. Claro, no nos olvidemos que es el Diriangén. Y el UNAM, si gana, es como dicen, ganancia, porque ya UNAM solo de estar en la final ya hizo el torneo. Sí. Ya el torneo fantástico que ha hecho el UNAM, y si lo gana, pues mejor. Y también a propósito me comentaban, ¿verdad? En las pláticas que yo tengo a veces con mucha gente que sabe del fútbol, y la UNAM también ya de hecho con solo haber llegado a la final ya ganó mucho, pero también dice lo que hizo con el Walter Ferretti, dice, de desbaratarlo.
Porque desmoronó al equipo del Walter Ferretti. De hecho, en esta semana, el equipo del Walter Ferretti, el comisionado, no me acuerdo el nombre, pues, César Reynard. Sí, pues ya dio declaraciones, ya hubo una reunión y ya despacharon, creo que fueron 4 o 5 extranjeros, entre los principales, Dani Cadena, que ya se fue. Ya se fue para Europa. Y el técnico costarricense, que también... Ya. También le dijeron adiós al equipo del Ferretti y sin duda el Lunan se encargó de correr a muchos aquí en Nicaragua. Pero ahora la pregunta también, ¿será que la Lunan andaba ahí, como dicen, con la sierra maestra? No, el único problema que le mira el Lunan... A como andaban otros en el Boer con la sierra maestra, ¿ah? serruchando para poder... Hombre, dicen que varios ahí de los jugadores de la... Del Ferretti van para la UNAM. Bueno, eso lo veremos, ¿verdad? Cuando ya estén en plantilla o ya estén allí, pues, pero dicen que algunos ya están, pues, en arreglos y en pláticas para pasarse, pues, a la escuadra de la UNAM. Es que ahora, bueno, el UNAM, hasta el último momento que me di cuenta, es que tenía un patrocinador nuevo. Sí. Y ese patrocinador, pues, le ha impulsado bastante. Aparte de que el UNAM tiene una institución enorme detrás de ellos. El Bobby Fajardo debe saber quién es el patrocinador. Nosotros lo sabemos, pero no lo confirmamos. ¿Ah? Mejor no lo decimos, Benito Marenco. Sí, mejor. Mejor no lo decimos, no especulamos. El problema del UNAM es que no tiene respaldo en la afición. Ese es el problema del UNAM. Una final donde creo que cuando jueguen aquí en Managua, pues va a costar. No, pero yo haría una estrategia ahí como director de deporte de la UNAM. Yo diría a todos los muchachos, claro que no es exigido, pero por ejemplo me imagino yo que alguna clase deben de tener ahí en el pénsulo los muchachos, digamos, de ciertas carreras que dijeran, bueno, por ejemplo, los de sociología, por decir algo, los de sociología, un Córdoba por ir al estadio, vaya a analizarme ahí el comportamiento de X jugador. Ah, sí, son estrategias, pues, ¿verdad? Por decir algo, entonces se van todo el chavalero pa, a ver jugar, pa, y qué sé yo, pues. Ya, otro de otras clases, pues. Bueno, ahí también imparten lo que es la clase deporte, de español, por ejemplo, la clase de deporte, ¿verdad? La clase, digamos, la gente que estudia medicina, ¿verdad? Por decir algo, pues, ya, buscar esas estrategias, pues, que no es malo, pues, ¿verdad? Porque aquí se necesita, digamos, de análisis psicológico, aquí se necesita de comportamiento, de redacción. La gente que va, por ejemplo, que estudia español, por ejemplo, ¿verdad? Vaya a hacerme una nota de cómo usted vio el partido, ¿eh? Aunque no es de cronista, pero sí más o menos. Bueno, pero también está la carrera de periodismo que no se llama periodismo. Exacto. Que ahí hay mucho de dónde sacar. Como 500, 600 muchachos. Los muchachos de comunicación. Exacto. Los muchachos de comunicación, a hacer videos, a hacer fotografía, qué sé yo, pues. Hay ciertas estrategias que aquí creo yo que hay que combinar un poco. Así es que hablando sobre deportes también y de los nicaragüenses, qué bueno. Me alegra por Elmer Reyes, que sigue mejorando en Puerto Rico. Ya vamos a venir con todos esos detalles allá, pues, de lo que está haciendo Elmer Reyes allá con los indios de Mayagüez. De un terrible inicio, ¿verdad? Que estuvo, pues, así es que ha mejorado bastante, ya conectó de cuadrangular Elmer Reyes en el béisbol profesional de Puerto Rico, al igual que este muchacho Alex Blandino, que fue llamado al All-Star. Me va a criticar Charlie Malte que yo diga All-Star. Si yo diga All-Star. Sí. El equipo de Cincinnati, pues. El equipo de Cincinnati, mejor, de la organización. Supuestamente el mejor shortstop de la organización. Exactamente. Que, para ligas menores. Sí, exacto. Exactamente. Dicen que, pues, lo podemos ver en Grandes Ligas este año. Tal vez no, tal vez entre uno o dos años. No, pero es uno de los prospectos nicaragüenses que está con mayor potencial, de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a lo que andamos nosotros por ahí en el bregar, viendo talentos, porque andamos viendo talentos, ¿verdad? Y ayer casualmente, ¿verdad? En una conversación que me encontré en esta semana con Stanley Loaiziga, y él me decía, pues, hombre, vos jodido, ¿cómo haces? Me dice, para andar en esto, pues, andas para un lado, andas para otro, que ahí te veo, que no es que... Bueno, y es la estrategia, Benito Marenco, al sí, que es. Le gusta esto y es rigioso, ¿verdad? Seguro. Uno va a ver muchachos, ahí te encuentras con un chavalo. Por ejemplo, yo me acabo de encontrar un muchachito por allá, al lado de Ranchería. Un saludo para Ever Arauz. A propósito, mi hermano, necesito comunicarme contigo para efectos de ver si el doctor Manuel Osorto te visitó ahí en Ranchería, mi hermano, Ever Arauz, ¿verdad? Y también, pues, ¿verdad? Por ahí encontré un muchachito que Ever Arauz puede dar constancia, ¿verdad? Un muchachito que tiene 14 años, casi 6 pies, Benito Marenco. ¿6 pies? Pero todavía este muchachito ya lo captamos, ya hablamos por ahí con su papá, ¿verdad? Pero que me dice Ever Arauz, ahí lo va a ver batear este chavalito, ¿no? Y en efecto, pues, bueno, es una tercera base nato, ¿verdad? Con un brazalete, y usted sabe, el campesino, sí, sí. Por allá, y ahí,
¿verdad? Estos muchachitos que andan ahí con el machete a mano, Benito Márquez, los ponen a rozar. Sí. Y a mí me decían, ¿verdad?, que el chaval lo que trabaja en el campo y anda con el machete ahí, ¡juá! El chaval lo que curvea más, ¿ya? Claro. Porque le mueve, sí, le mueve y le mueve la muñeca ahí con el machete. Así que si quieren peloteros, vayan allá a las zonas rurales, que es donde están los mejores peloteros. Así es que, ¿verdad? Así es que creciendo Elmer Reyes y mejorando en Puerto Rico, al igual pues que este muchacho que fue llamado por, que fue el nombrado y elegido el mejor shortstop, y llamado pues al All-Star de la organización de los Rojos de Cincinnati. En la temporada pasada, o este año que acaba de culminar, jugó 80 partidos entre la clase A fuerte y la AA. Registró un promedio de bateo de 278 con 25 dobletes y 10 jonrones. La saca bastante, porque ya 10 jonrones en 80 partidos, pues bastante bueno. Y más de 53 carreras impulsadas. Este Alex Blandino, que me imagino yo que ya se había hablado de este pelotero, pero que a partir de ayer o a partir de esta semana se va a estar hablando mucho más de este jugador nicaragüense. ¿Qué localidades? No sabe dónde es de qué departamento. El departamento de Estelí. Norteño, entonces. Es norteño, sí. Así que esperemos pues que este muchacho muy pronto pues lo podamos ver en grandes ligas. Dicen que es uno de los muchachos que más puede proyectarse, al igual pues que este muchachito que está en el campo corto con los Gigantes de Rivas en esta onceava temporada de la Liga del Béisbol Profesional Nicaragüense, como lo es este muchacho Omar Obregón. Y ya lo hemos visto en su desempeño aquí, que es un muchacho rápido, buen tocador de bola, verdad, agarra pelotas, rolling y todo pues para cualquier lado. Este muchacho va a ser profundo, aunque no es de gran tamaño, pues, pero ahora las organizaciones de grandes ligas, del cual pues nosotros tenemos conocimiento, no andan buscando peloteros, digamos, de grandes profundidades en su bateo, sino lo que buscan pues son muchachos jóvenes, talentos que se estén perseverando sobre las bases, y eso es lo más importante, digamos, para las organizaciones de Major League Baseball. Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a pasar entonces allá con Leonel López, no sin antes decirles a José María Chemita Talavera, Leonel López, que nosotros no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales. Ya regresamos. Deportivo Run, somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Miking, Marucci, Combat Sport, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí Deportivo Run? Llámenos al 22 80 05 77 o al celular 88 82 26 46. Deportivo Run. ¿Quieres aprender inglés en serio? Cornerstone es la solución, con reconocimiento nacional e internacional. Matrículas abiertas. Infórmate llamando a los teléfonos 22 50 65 10 y al 22 52 54 25. Cornerstone, el mejor. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 22 50 56 53. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor A o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre.
en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22-55-2766 o bien a nuestro celular 83-93-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Si quieres participar de este programa, llámenos 22-504-800, 22-504-801, 88-10-41-14. Radio 800 AM. Bueno, bueno, ya estamos de regreso, 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Recuerde que los niños, los chavalitos que están en la categoría Piwi, tienen que jugar con la pelota Kenko. La pelota Kenko es la pelota indicada para jugar béisbol infantil. La pelota Kenko la encuentra en Variedad Yair, todo en juguetería y cristalería. La pelota Kenko la encuentra allí en Variedad Yair, ahí lo atenderá amablemente el gerente propietario Yader Vallejos, que está Variedad Yair está en el mercado oriental de la iglesia del Calvario, 2 cuadras arriba, media cuadra al sur, ahí a mano derecha, ahí lo va a atender con gusto Yader Vallejos. Así es que por cortesía de Deportes Rivera, los resultados, mejores bateadores, mejores lanzadores, efectividad y comentarios de la Liga del Béisbol Profesional en su 11ª temporada, Benito Marenco. Sí. 11 temporadas. Hombre, qué interesante para mí sería. Y tuve una plática y una conversación esta semana con el hermano de Noel Urcullo. Sí, sí. ¿Verdad? Y estamos pues ahí haciendo esfuerzos por ver si conseguimos todas las estadísticas finales, porque es importante, digamos, para eso, pues para informar, para hacer comparaciones, para hacer análisis. Sí. Para hacer estudios analíticos, ¿verdad? Acerca de cómo marcha o marchaba, digamos, la situación a mitad de temporada. Ya los equipos tienen 24 juegos, Benito Marenco. Sí. ¿Ah? Ya estamos por ahí, ¿verdad? Con 24 juegos. Sí. Estamos a mitad de temporada. Y yo pues quería hacer un análisis más o menos, pues, de ver, por ejemplo, cuántos peloteros o quiénes de los peloteros se han ponchado más veces hasta la fecha, ¿verdad? Y en comparación con la liga, con la temporada 2014-2015 y así sucesivamente o retrospectivamente, ¿verdad? Sí, o cómo los para ver lideratos. Para ver pues más o menos y hacer comparaciones, porque lideratos generales. Exacto, a mucha gente, a muchos aficionados y a muchos fanáticos, al igual pues que a algunos nos gustan las estadísticas. Así a mí es. Me encantan pues verdaderamente y hacer comparaciones y análisis, para mí eso es sabroso, pues, pero lamentablemente la información no está en el lugar donde debe estar, que es en el sitio web, ¿verdad? www.lbpn.com.ni. Y lamentablemente como no está, entonces no podemos hacer esos estudios y análisis exhaustivos. Pero bueno, Benito Marenco, la Liga del Béisbol continúa, la profesional, ¿cómo va el equipo del Oriental? ¿Cómo va el equipo de los Gigantes de Rivas? ¿Cómo se mantienen los lideratos, Moisés Arce? Adelante entonces, Benito Marenco. ¿Cómo no, licenciado? Bueno, el día de ayer los Orientales tres carreritas hizo, mientras que el Boer hizo 8 carreras. Así que le ganaron a los Orientales el día de ayer. Este juego lo ganó Harold Guerrero y lo perdió Diego Sandino. Allá en Rivas, el equipo de los Tigres de Chinandega cayeron ante el equipo de los Gigantes de Rivas con un marcador de 2-1. Este juego lo ganó Carlos Teller y lo perdió. Lo perdió Christopher Regas, así es, efectivamente, Christopher Regas. Guerrero. La posición de los equipos después de los juegos del día de ayer quedó de la siguiente manera, efectivamente, ya lo decía el licenciado, 24 juegos jugados para cada equipo. Los Tigres
con 14 victorias, 10 derrotas. Están en primer lugar, licenciado. ¿Quién está en primer lugar? Los Tigres. Los Tigres. De Chinandega. Ahí están los sí. Tigres. Viene batallando y se ha mantenido. Así es. Los Orientales, en segundo lugar. 13 victorias, 11 derrotas, a un juego de distancia solamente. Están allí cerca. El equipo del Boer, 11 victorias, 13 derrotas, a 3 juegos de distancia del primer lugar. Y el equipo de los Gigantes, con 10 victorias, 14 derrotas, a 4 juegos del primer lugar. Pero esto en cualquier momento se van acercando. Así que los juegos para el día de hoy, licenciado, en Granada, a las 11 de la mañana, los Orientales esperan la visita del equipo de los Gigantes. En Chinandega, 11 de la mañana, los Tigres de Chinandega esperan la visita del equipo del Boer. Y estos son pues la programación para el día de hoy. ¿Cómo están los mejores bateadores? ¿Te lo tienes ahí? Disculpe, Benito, dice un oyente. Un oyente, sí. Sí. Dice que lo salude, dice, lo está viendo por Justin, dice. Ah, saludos, dice que si tiene, hermano. Dice, Benito Marenco, me está describiendo aquí, dice, ajá. Se llama Miguel Mendoza, pero no es el cronista. MM. ¿Ah? ¿Ah? MM. MM, dice. Sí. Mire lo que dice aquí, lo voy a leer íntegro. Dígalo, dice, hola, buenos días. Los felicito por tan gustado programa, lo veo por Justin. Y qué buena noticia la de Alex Blandino, otro para brillar en el clásico de nuestra selección. Y a este muchacho de Rivas no se le va nada y excelente tocador de pelota. Miguel Mendoza desde Costa Rica. Pero me agrega aquí, pregúntele a Benito Marenco si tiene pelo atrás, dice. Ah, ¿cómo es eso? Oye, Miguel, ¿y ahí? Saludos, pero. Debe ser en la cabeza, pues, como le mira la. Lo importante es que está sobre la jugada. Está tocando bola el muchacho. Sí, sí, sí. Así es que. Adelante, mi hermano. Adelante, entonces. Estos son unos breves comerciales. Bueno, hablando primeramente de las actuaciones del día de ayer. Que solo mencionar que el equipo del Boer el día de ayer conectó 14 hits, mientras que el equipo del Oriental dio 10 imparables. Así que estuvieron bastante buenas a la hora del bateo. Produjeron bastante. Exacto, ahí ya entre los dos son 24, entre los dos producieron 24 imparables. También resaltar el jonrón de Juan Carlos Torres. Este otro jonrón de Juan Carlos Torres. Y también remarcar la victoria de Harold Guerrero. Como decía Don Benito, sí. Con 5 episodios permitió el jonrón que acabamos de decir y 3 carreras. Mientras que el equipo de Granada perdió el eterno. ¿Cómo cuántos años tiene ya Diego Sandino? ¿Ah? ¿Cómo cuántos años tendrá? ¿Unos 40 Diego Sandino, y pico? Como 43, 45, anda por allá. Pues ayer estuvo regular, no digo que mal la actuación. Pero sí se llevó la derrota. Mientras que Wilber Bucardo lleva 4-3, salvó con la lanzó las últimas 3 entradas, lleva 4 salvados ya este jugador, este pitcher del equipo de el Boer. Así que bien por el equipo del Boer, mientras que en el Rivas dice que, 7 imparables para el equipo de Chinandega y 5 para el equipo del Rivas. Así que el Rivas pudo por fin ganar y ahí ante un rival difícil que es el equipo del Chinandega. Bueno, así es que hoy vamos a atender la llamada telefónica porque hoy me invitaron a un tremendo vaho, a un tremendo, no sé si es vaho o vigorón lo que me tienen por allá, pero no sé, ¿verdad? Eso de las invitaciones a veces yo las acepto con todo aprecio, con todo cariño, y por eso me invitó a mí para ir a compartir un hermoso y rico sabroso, me dio un vigorón de Masaya, no sé si es de Masaya o de Nindirí, pero bueno, por ahí vamos a ver cómo le hacemos para llegar a ver la gran final de la Liga Bayardo Reyes entre el equipo de Piedra Menuda y el equipo de los Tigres, los Tigres de Veracruz, no, Veracruz. Y para eso tenemos ya la llamada telefónica. ¿Quién lo invitó? ¿El Chatel? ¿Ah? ¿El Chatel lo invitó? No, la junta directiva. Ah, bueno, bien. Y me dijo, usted es un invitado especial, al palco especial. Ya le íbamos a decir al Chatel, cuidado no cumplir, Chatel. No, ya tenemos la invitación. Yo no sé si el vigorón o el vaho, no sé. Pero mejor que lo confirme el Chatel José Escorcia. Buenos días, Chatel, te escuchamos, adelante.
Muy buenos días, licenciado Alfredo González. Muy buenos días a toda la audiencia del poderoso, de la poderosa emisora Radio 800, la Internacional del Dial. Saludos a los que nos están escuchando en Costa Rica a través de Radio Managua y a los que están conectados a nivel de mundo a través de la página de esta Internacional del Dial, como lo es Radio 800. Claro que sí, Alfredo. Hoy va a ser fiesta, una fiesta total. Es la que se va a vivir en el Estadio Bayardo Reyes de la ciudad de Nindirí, donde los equipos, tanto de Piedra Menuda como el equipo de Veracruz del licenciado Juan Acuña, van a buscar cómo conseguir la barrida para coronarse campeones el día de hoy. No hay nada seguro para nadie, Alfredo. 2-2 está la serie. El domingo pasado, el equipo de Piedra Menuda, sobre todo cálculo, derrotó 12 carreras por una por nocao al equipo de Veracruz, y posteriormente, a segunda hora, el equipo de Veracruz se desquitó con idéntico marcador, derrotándolo también por nocao 12 carreras por una. Hay que destacar que en el segundo partido, Danilo Rodríguez estaba tirando juego perfecto hasta la altura del quinto inning, cuando fue el veterano de mil batallas, Porfirio Bando, que le quebró el embrujo ya con un out en la pizarra. El primer partido lo ganó este excelente tirador de Nindirí, como lo es Osvaldo César, y el segundo juego, como te decía, lo ganó Danilo Rodríguez. Hay que destacar que el equipo de Veracruz, las dos derrotas que tiene, han sido frente a los hermanos, tanto David César, que militó en el equipo de las Fieras del San Fernando, como también del zurdo Osvaldo César, que también pasó fugazmente por las filas de las Fieras del San Fernando. Los hermanos César parece que son el antídoto que tiene el equipo de Piedra Menuda para buscar cómo campeonizar el día de hoy frente a ese poderoso equipo de Veracruz. Pero sin embargo, el equipo de Veracruz tiene las carabinas listas, aceitadas, tanto de Fernando La Cocha López, que posiblemente sea uno de los abridores de las Fieras este año, y el veterano zurdo Danilo Rodríguez del kilómetro 21 de la carretera Masaya. Fiesta deportiva es lo que se vive hoy, Alfredo, en Nindirí. La alcaldía municipal de Nindirí no está escatimando gastos en lo que es la final de la Liga Bayardo Reyes y puso bus en Veracruz, saliendo del campo deportivo de Veracruz a las 9 de la mañana para la fanaticada, y también puso un bus que va a salir del campo deportivo de Piedra Menuda. Todo está listo, Alfredo, transmisión, ¿verdad?, de una emisora local junto al cacique Barbosa y Giovanni Hernández, tu servidor José Antonio Escorcia. Vamos a estar llevando toda la descripción del partido, y la gente que no lo esté escuchando en casa seguramente va a estar presente en el Estadio Bayardo Reyes. Yo ya me estoy preparando, ¿verdad? Entre unos 15 minutos salimos, voy en viaje, ¿verdad? Ya tengo la gira con Camilo Bermúdez. Él es hermano del excelente tirador Jimmy Bermúdez de las Fieras del San Fernando. Con Camilo vamos a irnos encaminando hacia el Bayardo Reyes para ya ver los preparativos que se van a dar al inicio del partido y ver si alguno de ellos tiene la garra para barrer y coronarse y levantar el trofeo de campeón el día de hoy. A lo que a Kickball se refiere, Alfredo, tres equipos clasificados ya en Kickball. El equipo de la Juventus clasificó en primer lugar con 8-2. En segundo lugar, el equipo de las Cachorras con 7-3. Y los Madrigales, Pisa Valenti, está con 5, con, mejor dicho, con 6-4 ya clasificado. El día de hoy solo se espera a ver qué puede hacer el equipo de Luciola Rivas, la hija de nuestro buen amigo Genaro Rivas, del equipo de las Cuatro Esquinas que dirige el Chira. Es el que está todavía pendiente de clasificar, pero tiene todas las ventajas ya que va a la última programación solamente buscando una victoria. De barrerlo al equipo del Chira el día de hoy, el equipo de Red Sox Veracruz, el Chira todavía, las Cuatro Esquinas tendrían un juego extra para buscar esa victoria ansiada que lo ponga en la final de la Liga de Equipo. Los Madrigales, que ya prácticamente está en su etapa final, igual que la Liga Bayardo Reyes in Memoriam. Saludos, Alfredo, a todos los que nos escuchan. Saludos a mi hermano Camilo, que ya nos estamos preparando, ¿verdad? Camilo Bermúdez, con él vamos a viajarnos hacia Nindirí. Y saludos a toda la afición que nos escucha en Costa Rica a través de Radio de Managua y a los que están conectados a nivel de mundo a través de la página web de la Internacional del Dial. Bendiciones a todos los que están en cabina y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias a José el Chatel Escorcia. Lo que tiene que hacer el Chira es buscarse una pateadora como la amiga o el amigo de Marlon Dávila, ya el de la vulcanizadora. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Buscarse una tremenda pateadora como es, o pateador. ¿Ah? Pateadora. Pateadora o pateador. No, es que ahí te meten goles a veces, Benito. Ahí te meten algunas ahí. Igualito al que le conté. Exactamente, ese mismo. Pero no lo digamos. Así es que la información del béisbol mayorá, por cortesía de Sabripín, servicio de abrillantado y pintura. Bien pintado está el estadio de Nindirí, el Bayardo Reyes, el Bayardo Reyes. Ahí está bien pintadito está el estadio, la malla, todo.
está bien, se mira como lustradito, ahí bien, bien abrillantadita, está las paredes del estadio Bayardo Reyes, donde se va a escenificar esa gran final el día de hoy. Hasta el topete se va a poner este estadio. Uh-huh. Oye, Benito Manico, sí, sí. ¿Por dónde vamos a entrar? No sé, pero ahí yo no sé el Chatel cómo va a ser conmigo, y yo solo voy a decirle al de los parlantes ahí, a Barbosa, aquí está Radio 800, venimos a hacer la cobertura y vamos para arriba. Así que, por cortesía de Sabripín, servicio de abrillantado y pintura. Ahí está Sabripín al 2255-2766. Llámenlo para pintar su casa, su vivienda, su residencia, sus mansiones. Les abrillanta las losas, mármol, madera. Le pinta su casa. Así es que Sabripín, brillo y color sin fin. Los mejores bateadores, los mejores lanzadores, efectividad. Estábamos viendo, pues, que Juan Carlos Torres, el receptor de el Oriental Tiburones de Granada, es el líder de cuadrangulares con 4, Moisés. Exactamente, con 4 jonrones con el del día de ayer. También ayer, entre el enfrentamiento del equipo del Rivas y el equipo del Chinandega, Carlos Teller sumó su tercer triunfo, y bueno, ya le dieron la bienvenida a Christopher Regas, que fue su primer derrota, mientras que el salvado fue para Berman Espinosa, su segundo. Vamos a ver lo que es el líder de bateo. Bueno, líderes en ponche. Tenemos a Austin Davis con 42. Hay que ver si este jugador del equipo del Boer, este pitcher, pues continúa con el equipo del Boer. Paul Estrada de los Gigantes con 28 ponches. Y Abraham Elvira con 28 ponches. Mientras que los lideratos de juego ganado, Raúl Ruiz de los Tigres con 4, Roger Luque con 3, Wilber Bucardo con 3 del equipo del Boer. Mientras que los líderes de efectividad, José Piña con 0.98, Austin Davis con 1.5 y Amaury Sanit con 1.37. Líderes de carreras impulsadas, Ronald Gar con 24, David Bergin, que es por eso, para mí es que por eso no le ha dicho adiós al equipo del Boer, porque está en segundo lugar con 18 carreras impulsadas. Y mientras que el liderato de bateo, Ronald Gar sigue con 355, Iván Marín con 333 y Marvin Martínez 328 del equipo del Tigre. Cabe destacar que este es hasta la última actualización de la página oficial de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. Y bueno, solo voy a mencionar también de que, como decíamos, 4 jonrones, una liga donde no se ve jonrones. Ya estamos en la jornada número 23-24 y aún solo 4 que lleva este jugador, y 3 del Boer, de este David Bergin. Una liga sin jonrones. ¿A qué le podemos echar la culpa? ¿Al picheo? ¿A la pelota de béisbol? ¿Al bate? ¿O a los mismos jugadores que están a la hora de bateo? Bueno, ahí se hay que enfocar verdaderamente que hay distintos planos en ese sentido, pues, ¿verdad? La pelota camina, porque aquí, digamos, aunque han habido pocos cuadrangulares, entonces creo yo que el picheo comanda en ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo creo yo que hay un tema muy importante alrededor de eso, y es el trabajo que casi no se nota, pero sí en otros equipos, y yo creo que sí, pues, y según yo he conversado y me he dado cuenta que verdaderamente el trabajo de escauteo, ¿verdad? Y el trabajo de escauteo, y en este caso la experiencia que está mostrando también alrededor del equipo del Oriental, ¿verdad? Que yo sí sé que se está haciendo con este trabajo que está haciendo este experimentado Ramiro Pérez, ¿verdad? El trabajo de escauteo, Moisés, es un elemento muy fundamental, digamos, en ese sentido, para que no hayan tantas conexiones de profundidad, y es uno de los elementos importantes, digamos, a la hora de ¿por qué no se está bateando tantos cuadrangulares? Pues, ¿verdad? No es que no viaje la pelota, pues, porque yo creo que la fortaleza de algunos o muchos peloteros de batear de largo alcance o de profundidad, pues eso tiene que ver también con la forma en que conectas la pelota, en el momento en que la conectas y el tipo de lanzamiento que conectas. Y efectivamente yo creo que el cuidado que tiene en este caso, pues, el cuerpo técnico y el escauteo que hacen en contra de los bateadores, creo que ese es un trabajo fundamental. Pero lo más importante también acá es que
también decíamos que esta semana pues hubo un burum bum bum, como decimos pues popularmente acá, ¿verdad? Alrededor del equipo de los Indios del Bóer. Y, ¿verdad? Con esto de lo que se dio, pues, de la salida de este del manager, ¿verdad? Como lo es el señor Dennis, ¿verdad? El señor Dennis, ¿verdad? Que salió, pues. Y yo creo que aquí, a propósito de eso, yo creo que de este señor, pues, Eduardo Dennis, de la Madriguera, al haber salido de los Indios, pues, esto se debe entrever, pues, que todo queda, pues, hasta el momento en relativa calma. Pero, ¿qué pasa? De que si yo te traje a estos peloteros y yo te los recomendé a través de la organización, en este caso, ¿verdad? De la organización de la que él trabaja, ¿verdad? Que es la organización de los Files de Filadelfia. De los Files de Filadelfia, efectivamente, ¿verdad? Entonces, si él te los consigue, entonces, y si él da un informe del trabajo que vinieron a hacer aquí, en este caso, ¿verdad? Este estadounidense, Will Morris, que a propósito, que ya fue dado de baja, ¿verdad? Porque reinscribieron a Guerrero. Entonces, y también, pues, con haber traído a este pitcher que está de líder en ponche, como era Austin Davis, aunque se deje entrever de que las cosas están con calma, y a través de la salida, pues, ¿verdad?, de Eduardo Dennis, creo yo que en la Madriguera no está todo bien, porque si se te van estos dos pitchers americanos y este señor dice, bueno, ahí no hay nada que hacer, ahí las cosas están de tal o tal forma, ¿verdad? Entonces, aunque no es el señor Eduardo Dennis quien da los permisos para que jueguen los peloteros, ¿verdad? Aquí, sino que es la organización, pero yo creo que un informe que te da tu organización y vos lo llevé a manos de quien y te dice, mire ahí, entonces, ¿a quién le van a creer? Le van a creer a quien estuvo aquí pasando la experiencia, porque la platicadita que le dieron, y estoy muy seguro que la platicadita que le dieron, ¿verdad? A través, después de las manifestaciones que hizo a los medios de comunicación de haber solicitado, ¿verdad? Pelotero, ¿verdad? En reemplazo, pues, porque hay algunos, y ahí, si yo soy manager y estoy necesitando, tengo debilidad en este departamento, y yo te digo, mira, Benito Marenco, usted que es el principal directivo, yo necesito que me fortalezca acá. Pero, y ahí, lo dice públicamente, se lo ha de haber dicho a la junta directiva del Bóer, y al no hacerle caso, entonces dice él, ¿qué voy a estar haciendo aquí, hermano? ¿Ah? Y si te dicen desde la grada, hey, ¿por qué no cambiaste a tal? ¿Por qué no estás haciendo los cambios tal? ¿Por qué no metiste a tal? ¿Ah? Entonces, ahí, ¿ah? Se anda una serruchadera tremenda, ¿verdad? Como estamos acostumbrados aquí los nicaragüenses. Y entonces, con la platicadita que le dieron, el hombre que dijo, yo soy profesional. Y como profesional, yo creo que aquí ese hombre como profesional sabe de béisbol, ¿verdad? Y aquí los nicaragüenses no aprendemos, pues, ¿verdad? Muchos directivos, y se mira, pues, en todos los niveles, en todos los estratos, que quieren hacer la alineación al manager. Quieren hacer los cambios en a la hora de los juegos. Y eso no es correcto. Y si este hombre es un profesional, no, pues, dice, me voy, aquí está su equipo, agárrenlo ustedes, hagan con su equipo lo que ustedes se les dé la regalada gana. Y entonces, si yo te traje recomendado, ¿verdad?, a esos dos pitchers, a Will Bor y a Austin Davis de mi organización, y yo te digo, bueno, ahí nada tienen que hacer estos muchachos. ¿Ah? Esa liga está, doy informe que no es profesional. No creo que no sea profesional en ese sentido, pues, ¿verdad?, de hacer un trabajo o un informe en el que también, pues, la organización pueda meter mano y decir, no, hombre, Will Morris y Austin Davis van para su país, van de regreso a trabajar en otra liga, o bien a trabajar en su organización y a fortalecerse de la mejor manera posible. Y ante eso, pues, creo que el Bóer tiene la posibilidad todavía, pues, de fortalecer su cuerpo técnico, ¿verdad?, que ya están en plática, dice, con algunos. En este caso, pues, siempre se orienta el Bóer, pues, hacia Cuba, y donde enviarán, pues, alguna lista de buscar, pues, peloteros, y además de buscar, pues, cuerpo técnico. Y ante eso, pues, se siente, pues, en el ambiente que todavía, que aunque se diga que hay una relativa calma, yo creo que todavía, pues, no hay calma, porque se va a venir el descalabro, ¿verdad?, cuando ya todos estos peloteros, ¿verdad?, que se han ido, como Marco Bechunachi, al igual, pues, que David Bergin y este Will Morris, que yo pienso que, dependiendo de cómo haga él el informe, ¿verdad?, y este hombre sea bien profesional, creo yo que él, los Indios del Bóer, levanten su voltaje. Si no, ahí se van a mantener en esa posición donde están. Para mí, el error que hizo el manager del equipo del Bóer no fue hablar en el medio de comunicación sobre las necesidades que tenía, sino plantear o decir, me voy el 15. Sí. Porque eso fue lo que en la mayoría tienen, tienen por conocimiento, de que él dijo de que se iba el 15 de diciembre. O sea, si él se iba a ir,
era planteárselo al equipo del Boder, a la directiva, me voy el 15. No decirlo, bueno, no sé si lo dijo al aire, pero es lo que se dice, que se iba a ir el 15 por motivo de que el equipo del Boder no había hecho las gestiones necesarias para conseguirle los cambios del equipo. Exacto. Los jugadores que requería el equipo del Boder. No, y él lo plantea por una necesidad, que mira la debilidad en ese departamento. Entonces, ¿qué es lo que necesita el equipo? Por eso yo no lo juzgo, pero sí decirle al público que se iba y dejar al equipo del Boder con manos cruzadas, aunque ya el manager que pusieron ya ha estado con el equipo. En el caso de el manager Julio Sánchez ya ha estado con el equipo del Boder. Y otra cosa también que no me gusta de este entrenador, es verdad que estos dos jugadores le pertenecen a los Phillies de Filadelfia, es verdad que él no toma decisiones, pero como usted decía, este entrenador es del equipo de casa de los Phillies de Filadelfia, obviamente le van a creer a él. Sí. Sabe que vela por los intereses de los Phillies de Filadelfia, pero sería injusto si Austin Davis se siente cómodo en el equipo del Boder, preguntarle a él, ¿estás cómodo? ¿Estás satisfecho? Pero él no puede decidir. Pues porque, sí, porque pero... en este caso, si yo estoy detrás y yo incidí para que Will Morris o Austin Davis, a través de la organización, se le diera un permiso, Eduardo Denny, entonces, ¿a quién le van a creer? Sí, por eso le digo, que claro, le van a creer a este entrenador, pero sería bueno tomar en cuenta a los jugadores, porque ellos vinieron a Nicaragua a jugar, a demostrar, y también porque es verdad que Nicaragua no tiene un gran nivel, pero estas oportunidades les pueden servir a estos jugadores, y más sabiendo que el equipo del Boder se puede quedar, bueno, con sus dos. Austin Davis es uno de los mejores que ha tenido ahorita los extranjeros, la liga nicaragüense de béisbol, y sin estos dos jugadores pues obviamente pues se queda un poco flojo, tomando en cuenta que también la liga venezolana ha venido a sacar a uno o dos jugadores, y así pues cada día va empeorando lo que es la liga nicaragüense. También inscribieron por el equipo del Boder al nacional Roberto Carlos Artola. Sí. Y también le dieron de baja por prescripción médica a Junior Telles. Pero también inscribieron a otro de la liga del equipo del Boder al nacional, al nicaragüense Bismar Rivera González. Sí. Y le dieron de baja. Ya subieron a este muchachito que estaba en la reserva. Y ayer casualmente, pues, a la hora que lo subieron, pues por ahí nos informaron. Subieron a Bismar Rivera, lo subieron ya, pues este muchachito que anduvo conmigo, pues un latinoamericano categoría junior en pequeñas ligas de Williams por allá en Guatemala. Muy bueno, tiene buenas piernas, rápido, buena cobertura, muchacho que ya está por los 19 años. Se creía pues que era un prospecto que iba a avanzar rápidamente, pero ya tiene otra oportunidad aquí en el béisbol profesional, que viene pues de hacer una buena temporada, más de media temporada pasada en la primera división. Es bueno aprovechar esta oportunidad. El equipo del Boder tiene una cantera, yo digo que la mejor o una de las mejores. La costa salen muchos jugadores, pero no está esa organización como la que tiene el Boder, como el American College. Pues ellos ahí han crecido más en la primera división, que ahí sí le dan oportunidad. Recordemos que están lo mejor. Sí, están parte de lo mejor. Lo mejor de lo que es lo que hay en Nicaragua. Y si hay uno que está por fuera, pues quién sabe, si no lo han visto, con montones de ¿cómo que se llama? Escauteando a los jugadores del equipo del Boder. Mencionar también que el equipo de los Tigres inscribieron al norteamericano Christopher Lee y le dieron de baja al pelotero Norlando Valle. Y el equipo del Oriental también no se queda atrás e inscribieron a Daisy Char Hobson. Sí. Y le dieron de baja al pelotero Moisés Flores. Esos fueron los movimientos que se dieron en los últimos dos días de esta semana de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. Bueno, así es que son las 8 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana con 8 minutos. Hoy continúa la semifinal. Hablando de otro tema, del softball de lanzamiento modificado de la Liga Panchón Espinosa. Hoy continúa la semifinal. Ya vamos a venir con esos detalles. Así es que también ya continúan los chavalitos del Campeonato Departamental de Béisbol de Managua. Ya vamos a traer también esos detalles del béisbol infantil. No podemos dejar de hablar del béisbol infantil aquí en este programa deportivo. Y desde luego que vamos a esperar el reporte el Bobby Fajardo, porque hoy, importante en el tema del fútbol nacional,
cuando inicia ya la final del torneo de apertura de la primera división. Así es que vamos a pasar entonces allá con Lionel López, con los cambios comerciales de este momento, no sin antes decirles a Miguel Mendoza, que nos mira por Ustream allá en San José, Costa Rica, mae. ¿Cómo están los rojillos, mae? ¿Cómo están los rojillos por allá por Costa Rica, mae? ¿Ah? No se andan los cubanos por ahí metiéndose por Alajuela, ahí por Heredia, ahí por... Ah, deben de andar ahí, qué sé yo, pues. Deben de andar el reguero de cubanos por ahí, vea, pobrecito, esto, toda esta gente, vea, hombre. ¿Cómo sufre la gente cuando emigra? Pero bueno, eso ya se deben a políticas nacionales e internacionales de cada país. Y sobre ese tema mejor no hablemos, porque si hablamos nos comemos el tiempo y mejor seguimos hablando de deportes. Así es que vamos a pasar entonces allá con Lionel López, no sin antes decirles a ustedes, estimados y queridos oyentes, que nosotros no somos los mejores. No estamos en competencia, somos originales. Ya regresamos. Deportivo Run, somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Nikin, Marucci, Combat Sport, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí Deportivo Run? Llámenos al 22 80 05 77 o al celular 88 82 26 46. Deportivo Run. Escuche el programa Deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. ¿Quieres aprender inglés en serio? Cornerstone es la solución, con reconocimiento nacional e internacional. Matrículas abiertas. Infórmate llamando a los teléfonos 22 50 65 10 y al 22 52 54 25. Cornerstone, el mejor. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 22 50 56 53. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22 55 2766 o bien a nuestro celular 83 93 8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000 ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Si quieres participar de este programa, llámenos 22-504-800, 22-504-801, 88-10-41-14. Radio 800 AM. ¿Tenemos una llamada, Leonel? No. Tenemos. Ah, bueno. Continuamos entonces acá en nuestro programa deportivo, por cortesía de Variedad Yair, la pelota Kenko. La pelota Kenko la encuentra ahí en Variedad Yair. Y es con esa que están jugando los chavalitos del departamental en el béisbol infantil AA.
Así es que Yader Vallejo, gerente propietarios, lo espera ahí en Variedad Yair, todo en juguetería y cristalería. La pelota Kenko, con la que juegan estos chavalitos. La infantil doble A en el departamental, ahí la tiene Yader Vallejos en el mercado oriental, aquí en Managua, de la iglesia del Calvario, 2 cuadras arriba, media cuadra al sur. ¿Cómo fueron los resultados del departamental? Me preguntan aquí, Benito Marenco. ¿Cómo ve el equipo? Dice, de su amiga. ¿Usted sabe quién es su amiga? ¿Ah? La amiga. Manager que anda, dos mujeres saben usted que andan en el béisbol infantil. Sí, anda, la Coquito y Doña Angélica Ramírez. Así es. Y entonces, las agüitas, el equipo es de la Coquito, ¿verdad? ¿Cómo está la posición? Dice aquí, ¿cómo van las agüitas? Me preguntan aquí, Benito Marenco. ¿Usted sabe cómo está? Vamos a entrar ya en lo que respecta pues a los resultados del día de ayer. Dice que en el campo del estadio Ciudad Sandino, esto estamos hablando de la infantil AA, dice que en el departamental. Sí, así es. Que el equipo Roberto Clemente le ganó a Sabana Grande. ¿Por qué le ganó? Dice que... Porque el otro perdió. Sí. No, y lo peor es que le ganó por forfeit. Yo no sé si habrá, y ahí no se presentó Sabana Grande. Se habrá retirado Sabana Grande. Qué raro. Habría, ¿verdad?, que preguntarle a la. Sí, sí. Se retiró porque hay par de forfeit, no es común. Sí, es par de forfeit. Y los chavalitos sufren, ¿verdad? Claro, o sea, sufren. Tenía una pregunta. Se les hace un daño. Cuando se gana en béisbol por forfeit, ¿cuántas carreras se le otorga? Porque en fútbol son tres. Una por entrada. Sí. Ya, porque con razón, mire, 7-0. Voy a preguntar para, porque no sé realmente. Sí, una por entrada, está bueno. Te felicito porque... Así es. ¿Verdad? Así dice que en el campo del estadio Roberto Clemente, el equipo Coirza Alma, dice que se impuso a Coca-Cola 9-2. Este juego lo ganó Diego Collado. ¿Y quién lo perdió? A ver, aquí lo tenemos. Anthony Castañeda fue el perdedor, así sí. Efectivamente. En el segundo juego, el equipo de Coirza se impuso 8-1 a la Coca-Cola. O sea que hubo barrida. Este juego lo ganó Kenneth Lainez. Y lo perdió Herman Telles. Teller. Sí, este es el primo de Carlos Teller. ¿Y será que a los antiguos no me resulta? Vamos a ir a donde el doctor. Así es. Este es el primo, Herman Teller es el primo de Carlos Teller. El primito, un muchachito de como de 10 años. Así es. Y le pongo uno de $100, dice. Ah, eso sí está bueno. En las agüitas, en infantil AA, siempre el equipo de las agüitas se impuso 3-1 a Datatex. Este juego lo ganó Jesse Flores y lo perdió Víctor Flores. Entre familia estarían jugando. Entre familia. ¿Verdad? No, pero es que los Flores aquí, el equipo de Datatex o de Nejapa, son el equipo de Romerito Cortés. Sí, así es. El segundo juego se suspendió por motivo de lluvia, licenciado. Sí, estaban, hombre, ganando 3-2 a favor de Datatex, o sea que se iba a desquitar, pero se dejó caer la lluvia y no se siguió. La posición de los equipos en la infantil AA después de la jornada del día de ayer dice que Coirza Alma, 5-1. Tipitapa. Tepetlapan, dice que me no escucha. Usted dice Tipitapa, don Alfredo, dice, diga, es Tepetlapan. Hombre. 3-1. El equipo Roberto Clemente, 4-2. El equipo de las Agüitas con 2-1. La Coca-Cola con 3-3. Sabana Grande no ha visto el sol claro, tiene 4. Y también el equipo de Datatex que tiene 5 juegos jugados, 5. Ayer iba... Eso no han visto ni el sol ni la luna. Sí, sí. Entonces esa es pues la posición de los equipos. Le estamos dando cobertura a el campeonato departamental de los niños y para todas aquellas ligas que no nos mandan la información, se pierden. Se pierden de que les informemos. Así es, definitivamente. Sí, se pierden de que se informen acá en el béisbol infantil, en este campeonato departamental infantil AA. Así es que lamentablemente, ¿verdad?, por el equipo de Sabana Grande, que no sabemos por qué
sí. ¿Verdad? No se presentaron pues ante el equipo allá en el estadio de Ciudad Sandino. Porque hace un daño esperaban pues los muchachitos del Roberto Clemente pues que están ahí en así la es jugada pues, y los muchachitos del Roberto Clemente pues están allí en tercer lugar con 4 ganados y 2 sí perdidos. Así efectivamente, licenciado. Así que nosotros siempre vamos a estar dándole cobertura a todas estas ligas, porque los niños, hombre, a los niños hay que estimularlos. Y me parece que es una manera de divertirse, se recrean, claro, pues ir a un juego de béisbol para ellos y esperar el fin de semana para ir a este departamental y no jugarlo. O no ir a jugar, entonces los niños ya no se recrean, ya no se divierten. Pues. Así es, y se le está haciendo un daño. Hay un daño, exactamente. Porque ellos están en proceso de formación y que no vayan a jugar, hombre, razones, ¿por qué razones serían? Bueno, a lo mejor son justificables, pero nosotros pues siempre vamos a estar haciendo esa crítica de que los niños hay que ponerlos a jugar. Así mismo es, así mismo es, eso es lo más importante en este caso pues, para que los chavalitos siempre se diviertan y se recreen. Mientras tanto que por cortesía de Weston, la pelota Weston, la pelota B2000ML es la pelota indicada para jugar béisbol, la S200 y la S300 para jugar softball en Nicaragua y Centroamérica. Ya Centroamérica juega con la pelota Weston en softball, la S300 para jugar softball rápido, la S300 para jugar softball modificado, la S200 porque es menos viva, ¿verdad? Así que juegue con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport aquí en Nicaragua. Así que por cortesía de Weston, los resultados del día de ayer en la cuarta liga de prospectos y la segunda copa Weston. El día de ayer allá en el campo de la UNICA, en el estadio de la UNICA, la Universidad Católica, ahí estuvo jugando la academia de El Boer frente a Repuestos Almir. Y a primera hora el equipo de El Boer venció 4-3 a Repuestos Almir. 6 hits para El Boer, 4 hits para Almir, 3 errores para cada equipo. Ganó José Salomón, que tiene 1-0, y perdió Maxwell González, que tiene 0-2. Destacados por El Boer, Wilfredo Molina de 4-3 con 3 carreras impulsadas. Yalil Velázquez se fue de 2-1 con un cuadrangular. Y por Almir, Jorge Guevara se fue de 3-2 con 2 bases por bola y 1 carrera impulsada. A segunda hora, el juego entre estos dos equipos, la academia de El Boer y Almir, fue suspendido por motivos de lluvia. Y allá en el campo de Montefresco, en el kilómetro 28, en el complejo de la MVP Rivera Sport, el equipo de el primer juego en Tipitapa, fueron estos juegos en Tipitapa. A primera hora, el equipo de MVP Rivera Sport venció 3-2 a Tipitapa. 5 hits para MVP, 2 para Tipitapa, 3 errores para MVP Chocho, con 3 errores y todavía no aprovecharon los muchachos de Tipitapa. Ganó José Lara, que tiene 1-1, y Nixon Muñoz se apuntó su juego salvado número 1. Perdió Marlon Castillo, que tiene 0-4 por Tipitapa. Destacados por MVP, Walter Solís se fue de 3-2 con 2 bases por bola, 1 carrera impulsada. Y Luis Montealto, que es el líder de los bateadores, debatió de 2-1 con 2 bases por bola, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. En el segundo partido, MVP Rivera Sport completa la barrida, 5-1. Aquí ganó este partido Andrew Boudier, que tiene 3-0, y perdió Danilo Pérez. Destacados por MVP, Tristan Hanzak, que batió de 4-3 con 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. Luis Montealto se fue de 3-2 con 1 carrera anotada, 1 carrera impulsada. Y Carlitos Mejía, el chamaco de Estelí. Carlos Mejía se fue de 4-2 por Tipitapa. Anier Espinosa se fue de 2-2. Allá en el campo Oscar Merlo, en Montefresco, el equipo de la Maquinaria Roja, los Dantos, vencieron 12-1 al equipo de Agateite. Aquí 13 hits conectaron los Dantos contra 5 de Agateite, 2 errores para los Dantos y 5 para los muchachos de El Viejo Chinandega. Agateite ganó Absalón López, que tiene 2-0, y perdió Benjamín Manzanares, que tiene 0-1. Destacados por los Dantos, Jonathan Artola se fue de 5-3 con 2 bases por bola, 2 triples, 2 carreras anotadas y 1 carrera impulsada. Brainel Urbina se fue de 3-2 con 3 bases, 2 carreras anotadas, y Douglas Rojas, el famoso Balín, se fue de 5-2 con 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Por Agateite, Álvaro Hernández se fue de 4-3. A segunda hora, el equipo de los Dantos completó la barrida
ante Agateite 13 carreras por una, ganando Oscar Vega. Este muchacho es de Esquipulas. Perdió Luis González, que tiene 0-2. Perdió el pariente Luis González, que tiene 0-2. Destacados por los tantos, Uciel Suazo de 3-2. Con dos carreras anotadas y una impulsada, Brainel Urbina de 3-2. Con dos carreras impulsadas y Leonardo Bermúdez, que se fue de 4-2 por Agateite. José Gómez se fue de 3-2 en este partido. Así es que la posición de los equipos por cortesía de Weston. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua. La segunda Copa Weston es impulsada en Nicaragua por Weston Rodeo Sport. Los Dantos están ahí en la primera posición con 6 ganados y 1 perdido, que perdieron en la mesa, ¿verdad?, por violación a reglamento. 6 ganados, 1 perdido. MVP Rivera Sport tiene 6-2, ya se ubica en la primera, en la segunda posición. La Academia de El Boer está con 4-2. Agateite con 4-4. El equipo de Tepetlapan, de Tipitapa, tiene 1 ganado y 7 perdido. Y el equipo de mi estimado hermano, el scout de Bravos de Atlanta, Marvin Tromberry, que no ha visto ni el sol ni la luna, claro, tiene 5 juegos perdidos con 1 empatado y tiene 2 juegos pendientes, pues, ya que el día de ayer no jugaron, 1 por motivos de lluvia y 1 que todavía no han jugado contra el equipo de los Dantos. Así que esa es la posición de los equipos hasta la fecha. Y recuerde que usted todos estos resultados completos con estadísticas puede seguirnos, puede verlas, puede saborearlas, puede tenerlas ahí en su escritorio a través de nuestro sitio web www.nicapisaycorre.com, y ahí puedes ver todas las estadísticas y dar seguimiento a la segunda Copa Weston y la cuarta Liga de Prospectos que se desarrolla en nuestro país. Tipitapa que no levanta cabeza. Tipitapa. Sí. Sí, no, ya ganó un jueguito. Por eso, pero de ahí creo que solo uno y fue hace como unos 3 fines de semana. Sí, sí. O sea, así como ya se vislumbra, digamos, en la posición de los equipos en esta segunda Copa Weston, es posible, ¿verdad?, que el equipo de Agateite, la Academia del Boer, MVP Rivera Sport, puedan ser los que clasifiquen a la siguiente ronda. Recordando, ¿verdad?, que aquí hay un round robin que es todos contra todos, pero así ya, digamos, con 7 perdidos y 5 que tiene el MIR, con 3 juegos pendientes, creemos pues que todavía hay mucha caña que moler. Sin embargo, ya con 7 derrotas a mitad de temporada, creo que es bastante. Y efectivamente hay que preocuparse, aun cuando ellos pues están haciendo algunos cambios de peloteros en su roster. Está cerca, ¿verdad? La otra estaba viendo de que va a haber un partido de interescuadras, sí, el juego de estrellas, que creo que van a estar los del este, los del oriente y los oriente con occidente, que sería muy bueno irlo a ver a estos muchachos, una combinación de los mejores jugadores de esta liga. Y destacable la información o el seguimiento que le están dando los medios de comunicación, más lo escrito. He visto muchas notas acerca en los medios escritos, sí, efectivamente. Sí, acerca de esta liga, que ahí está el futuro. Así mismo. Está el futuro de la selección nicaragüense, que se prepara, ya se está preparando para en marzo, a ver cómo nos va en México. Algo ahí un asterisco o haciendo una pausa, lo que es el béisbol, destacable y me llama mucha la atención. Me quería esperar, o tal vez lo decía el profesor Bobby Fajardo, acerca de la selección nicaragüense. Y es que en esta semana se dio a conocer, se dio a conocer el último ranking de la FIFA. Y es histórico, para nunca se había visto de que Nicaragua está en los primeros, está en el puesto número 92, sí, de las mejores, de todas las países, selecciones, sí, del mundo. Sí. Está en el número 92, son más de 200 selecciones y Nicaragua está en la número 92. Preguntas que tengo muchas para preguntarle a expertos de lo que, o a los que han seguido el fútbol, es que tiene mérito Nicaragua estar en ese puesto, en la número 92. Si tomamos en cuenta a nivel centroamericano, está por encima de Honduras, sí, está por encima de Belice y está por encima
de El Salvador, de Guatemala, El Salvador y Honduras, Belice. O sea, solo está por delante de nosotros. Costa Rica. En Centroamérica. En Centroamérica. Está delante de por nosotros. Costa Rica, que está en la número 34. Y Panamá, 64. Luego de Costa Rica, Panamá, viene Nicaragua. ¿Es meritorio que Nicaragua esté ahí? Sería bueno preguntarle al profesor Bobby Fajardo. Pero también sería bueno conocer, también de los expertos, y se me plantea la duda y la incertidumbre, al igual pues que la disyuntiva, y preguntar también sobre eso, los criterios, cómo te evalúan, pues cómo logras avanzar en ese ranking. Bueno, se evalúa, yo tengo entendido, de los partidos oficiales, sean amistosos o sean por eliminatorias mundiales, por torneos de centroamericanos, por fecha FIFA. Sí. El problema de Nicaragua es que nunca hay amistosos. Nunca vienen selecciones, o si hay, o hace poco se hizo un encuentro contra un combinado de ahí, de trabajadores que juegan fútbol, unos que vinieron de Suiza, vinieron aquí a Nicaragua, pero el partido que se espera o se dice es que se va a jugar el 15 de diciembre contra la selección de Costa Rica. No sé si es la mayor, no sé si sea jugadores que militan en el nivel del país, de Costa Rica, o van a jugar con sus extranjeros, no lo sé. Sería bueno que también el profesor Bobby Fajardo dijera eso, pero es impresionante que está Nicaragua en la posición número 92. Sí, vamos a ver efectivamente a ver de qué se trata, y yo pienso pues que si Costa Rica se prepara para eso, y también Nicaragua se prepara para eso, tiene que ser efectivamente las selecciones mayores. Pero Nicaragua pues siempre está, a pesar de estar en estos topes regularmente contra estos combinados, digamos, estos muchachos que vinieron de Suiza, pues estos vienen a recrearse, divertirse, pues. Y ganó por sí 3-0 Nicaragua. 3-0, sí, efectivamente. Yo creo que es una forma también de estar en constante movimiento pues alrededor de la preparación de la selección. Yo creo que desde el punto de vista técnico es bueno, pues digamos que la selección nacionales o las selecciones distintas estén viendo siempre este tipo de partidos, pues, porque dan pautas para ir viendo la planificación que se tiene alrededor de algunos puntos en el que se está fallando, o ver dónde hacer cambios, o ver dónde insertar otros jugadores sobre el tema del fútbol. Pero bueno, pues yo siempre pienso que los topes internacionales, aún cuando sean equipos débiles o aún cuando sean equipos de mediana calidad, siempre es importante, pues digamos, el roce internacional para nuestro país, pues en cualquier tipo de o cualquier disciplina deportiva, eso es lo más importante, digamos, que siempre esté dándose estos topes internacionales. Pero lo más importante acá, pues, es lo que pueda hacer, digamos, también el avance hacia donde también puede hacer Nicaragua, pues, en estos avances internacionales y en estos topes en el que el país pues está avanzando mucho, pues yo creo que sí, pues yo creo que el país pues está avanzando mucho, y eso es lo más importante para nosotros, pues que Nicaragua pueda seguir avanzando. Y para eso pues creo yo que Nicaragua pues tiene que avanzar mucho más en la preparación de eso. Claro que sí. A ver, para mí en este año, el 2015, ha sido un año glorioso para el deporte, tanto como el béisbol, fútbol y el boxeo. El boxeo, claro, tenemos, yo sí, tuviera la oportunidad de votar, se me complicarían las cosas para el deporte del año. Pero claro, obviamente está que el béisbol sobresale con tantas con medallas que se trajeron al país, más que todo las selecciones infantiles. Pero si se lo lleva el béisbol, tienen que hacerle mérito para la eliminatoria del clásico de béisbol. También teníamos información ahí de los jugadores nicaragüenses de béisbol que están, militan en el extranjero o son parte de las organizaciones de Grandes Ligas. Como al inicio mencionábamos, que Elmer Reyes ya se habla de Elmer Reyes. Está mejorando, mejorando mucho. Claro que sí, está mejorando. El día viernes dice que se fue de 3-1 con dos anotadas y una empujada. Le otorgaron un golpe, le dieron un golpe. Y en el triunfo de los Indios de Mayagüez, 15-6 sobre los Gigantes de Carolina, allá en la Liga Profesional de Puerto Rico. Ahí Elmer Reyes, pues ahí se está destacando este jugador nicaragüense. También, bueno, tiene un promedio de 227 ahí en este torneo. Dice que lleva un hit. Bueno, si tomamos en cuenta su rendimiento de su primer hit,
tiene 333. Tiene desde que pegó su primer hit, uh-huh, batea para 333 de 45-15. Ahí este nicaragüense Elmer Reyes, que también podemos contar con él en el clásico que se va a estar efectuando en México en marzo. Claro que sí, hablando sobre México también, Juan Carlos Ramírez, ¿verdad?, que está ya militando para los Tomateros de Culiacán, hablando de otro nicaragüense, dio su primera base por bolas en 11 innings, pero de cualquier modo estuvo hermético siempre con los Tomateros de Culiacán, y al tirar fue una entrada, un tercio, ¿verdad?, ante Mazatlán para reducir su efectividad a 2.45. En 7 relevos, Juan Carlos tiene balance de 1-0 y ha recorrido 11 innings con apenas 6 hits en contra, más una base por bola, 7 ponches y 3 carreras limpias. Le batean para 176 como prueba de su dominio. Mientras tanto, pues que el otro nicaragüense que está militando pues allá por República Dominicana, como lo es el prospecto Cheslo Culver, con los Gigantes del Cibao, ¿verdad?, en Dominicana, y su promedio no se movió de 250, ya que tiene de 24-6 en los últimos 3 juegos que lleva bateando para 4 hits en 11 turnos, y pues en sus últimos turnos batea pues 4 hits y lo hace para 364. En el global, pues su promedio pues está de 24-6 y batea para 250, ¿verdad? Lo otro pues es sobre el caso de Ever Cabrera, pues que no sabemos absolutamente nada, solo que está en México, pues, ¿verdad? Y que lo están, según pues me comentaba un amigo nuestro, ¿verdad?, es una fuente confiable de allá, ¿verdad?, que él está batallando pues sobre todo pues para lo principal, que es lo primero pues que están batallando con él, y le decían pues que es la desintoxicación, ¿verdad?, que eso es lo primero pues que tienen que hacer, digamos, en estos casos, desintoxicarse para después llegar pues a otros tratamientos importantes, ¿verdad?, que tiene que ver con la mejoría pues acerca de Ever Cabrera, que está pues siempre allá por México y que no se encuentra pues aquí en nuestro país. Se especula siempre pues que está aquí en Nicaragua, pero no, él está en México ya, y lo más importante pues es lo que están haciendo allá pues a nivel familiar y todo lo que están en tratamiento en una clínica especializada es desintoxicarlo, que es lo más importante para nosotros. Se dice que todavía es confirmado que Ever Cabrera va a participar en el preclásico. Se dice que todavía no está descartado Ever Cabrera. Está por verse, todavía hay tiempo, puede mejorarse y a ver qué puede hacer Ever Cabrera de aquí en 4 meses. Destacable, no sé si ya lo había mencionado al inicio, destacable lo que está haciendo Denis Martínez, o lo que hizo en esta semana Denis Martínez al traer a 3 excompañeros de él. Y sobre todo Grandes Ligas con experiencia, a darle unas charlas a los jugadores, a los de la selección de esta clínicas de béisbol, sí, a esta selección de sub-12, que sobre todo le va a mejorar al picheo, lo que es el picheo, a la forma de agarrar la pelota a la hora de tirar. Es bastante destacable esto que está haciendo Denis Martínez. También ojalá que le haya dado su cuanta charla de comportamiento, de ir sobre la marcha, de ir bien encarrilado, porque esto es lo bueno, y dar su testimonio también, claro, a las nuevas semillas, a los futuros deportistas, a los futuros beisbolistas de Nicaragua. Bueno, yo creo que ante eso, ¿verdad?, es bien importante, pues, digamos, en ese sentido, que estas clínicas motivacionales, estas charlas y estos, ¿verdad?, encuentros con estos Grandes Ligas, ¿verdad?, como lo fue el señor pues el señor Denis Martínez, Eddie Murray, Scott McGregor y Ken Singleton, ¿verdad?, tras brindar esas clínicas, que fueron aproximadamente unos 40 niños pues, pero de aquí de la liga pues de Managua, y sobre todo pues la presencia de algunos muchachos pues de la selección U12, los que ganaron el torneo panamericano. Y yo creo que eso es bien importante, pero yo pienso también que eso se debe de descentralizar, pues, porque ya estos muchachitos que aquí, o sea, aquí se habla, ¿verdad?, de que son academias, en este caso la alcaldía de Managua, y esas cuestiones, esas clínicas ya son básicos para ellos, ya lo conocen, ¿verdad?, que cómo agarrar el bate, que cómo tirar la bola, que cómo agarrar un rolling, que cómo tocar, o sea, ya esos conocimientos de esas clínicas y ese encuentro es bueno, puede interactuar, pero yo pienso que eso lo debería de hacer, en este caso, ¿verdad?, la coordinación que hacen a través de la embajada americana, ¿verdad?, que lo hagan con niños de las zonas rurales,
que es donde más se necesita llevar esos conocimientos y interactuar con esos conocimientos y no concentrarlo pues solamente en Managua, pues, ¿verdad? Que aunque fueran 40 niños, hombre, porque digo, me traigo otros 40 niños, ¿verdad? De las zonas rurales o de los municipios de algunos departamentos de Nicaragua, ¿verdad? Me los traigo, ¿verdad? O llevo pues a estas personas, ¿verdad? O me los traigo, pues es más fácil, creo yo, traer a esos niños para que también interactúen con estas personalidades, pues no solamente que lo hagan pues con estas academias, pues que le llaman aquí academias de Managua, pues por esto, no sé por qué le llaman academias, pues, pero yo les llamaría escuela de talentos, son escuelitas, pues, como aquellos tiempos que le llamamos kindergato o kindergay, ¿verdad? Porque academias no son. Estos no tienen ni el estatus, ni el nivel, los técnicos no tienen ni el nivel, ¿verdad? Ni los conocimientos para ser instructores académicos, no tienen todavía el estatus, pues son gente que se han ido desarrollando ahí en el béisbol de patio que tienen a cierto nivel de conocimiento, pues, pero llegar a decir que son academias, no tienen, ni siquiera tienen, yo diría escuelas, pues escuelitas, escuelas, pero no academias, pues para ser academia falta mucho en este país, no hay una academia acá en Nicaragua. Eso sí, estemos seguros, no hay academia aquí en Nicaragua, no hay academias, ténganlo por seguro. O sea, academia, vamos a Dominicana, yo que me he andado bregando por todo el mundo, conozco academia en Puerto Rico, en Dominicana, en Venezuela, ahí sí, completo, un complejo con todas las habitaciones, con los edificios, ¿verdad? Con psicólogos, con instructores técnicos de picheo, bateo, ¿verdad? Toda la parte académica que están ahí, los muchachos tienen ahí sus lockers, todas las cuestiones, ¿verdad? Van a los campos, ahí mismo van a la parte académica, en la mañana estudian, en la tarde van a no sé qué, al gimnasio, no sé qué. Aquí le dicen academia, pero que llegan a las prácticas muchachitos de 2 a 4 para papá, hacen lo básico y ya está. Eso no es una academia, eso no es no es lo básico. Pues para hacer academia aquí en Nicaragua falta mucho. Yo le llamaría, ¿verdad?, que aquí Nicaragua tiene que concentrarse en hacer polos de desarrollo de béisbol en nuestro país, digamos, un polo de desarrollo, así como lo decía usted, Moisés, no le ve mucho, pues, digamos, el gobierno, por ejemplo, concentrar un polo de desarrollo en la costa Caribe, ¿verdad?, donde se concentren ahí tantos y tantos muchachos que quieran jugar al béisbol, sacarlo de la calle. ¿Cuántos muchachos de talento no hay ahí en la costa Caribe? Un polo de desarrollo, por ejemplo, en la parte norte, en Estelí, un polo de desarrollo, por ejemplo, en la parte oriental, allá por Rivas, un polo de desarrollo aquí en Managua, un polo de desarrollo en Occidente, con cinco polos de desarrollo que pongamos, creo yo que con eso bastaría para que se haga mucho del béisbol aquí en nuestro país. Bueno, tenemos una llamada telefónica desde Los Ángeles, California, y me llama Javier El Chivo García y me va a decir cómo está la situación. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una llamada en el Ever Arauz. Vamos, Javier, tengo una llamada telefónica por acá, Javier. Vamos a atenderte ya en un momentito. Adelante, entonces, Arauz, porque tengo allá una línea de una llamada telefónica desde Los Ángeles, California. Adelante, Ever Arauz. Mientras atiendo por acá a Javier El Chivo García desde Los Ángeles, California. Adelante, mi hermano. Buenos días, licenciado. Es un placer saludarlo y deseándole que el Señor le bendiga ahí a todo el staff deportivo de Radio 800. Licenciado, le llamaba para saludarlo y desearle un feliz domingo a usted y a toda la gran audiencia que usted tiene en este gustado programa. Ok, gracias, mi estimado Ever Arauz. Gracias, y ahí estamos pues en comunicación. Javier. También la segunda ronda de la Liga Campesina acá en el sector de Ranchería. Esperando que el Señor les bendiga a ustedes. Y ahí seguimos al habla. Por ahí le hablo luego, licenciado. Ok, está bien, Javier. Está bien, Ever Arauz. Entonces, tengo la llamada telefónica. Vamos a ver. Javier, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy al frente. Dime. Adelante, entonces, Javier. Gusto en saludarte. Te me habías perdido. Y efectivamente, como hemos estado conversando, y nosotros que le damos pase y le damos seguimiento al fútbol de Major League Soccer, dice aquí mi estimado el chico de la melena Moisés Arce, que está contento, dice, con eso y que le da seguimiento al Major League Soccer. Adelante entonces, Javier, ¿cómo está la situación por allá? Hoy la gran final allá del Major League Soccer en Estados Unidos. Buenos días, oyente del programa Pisa y Corre. Aquí es una mañana fría, Alfredo, de alrededor de unos 50 grados Fahrenheit. Hombre. Siempre vos sabés en la distribución del periódico. Ok, hoy es un día de final aquí en Columbus, Ohio. Columbus Crew se enfrenta a Portland Timbers. Es una final aguerrida,
de pronóstico reservado. La mala noticia fue de que el goleador Camara del Columbus se lesionó el día sábado de su pierna derecha. Así que está en algodones. Esta es una final inédita. Es la primera vez que el equipo de Portland va a una final. Pero yo tengo mi favorito, creo que Columbus, por jugar en casa. Ahora, en México es día de semifinales. El América perdió contra los Pumas la vez pasada 3-0, así que la tiene muy difícil. Y Tigres va con Toluca. Toluca es un buen equipo en su cancha. Creo que para mí favorito Toluca. Ahora, ¿cómo ven la final de ustedes de hoy en la tarde en Diriamba? Dirajén y Unán, ¿qué me decía al respecto, Alfredo? Bueno, Javier, aquí hay una expectativa y sobre todo nosotros comentábamos en el inicio del programa de que para nosotros el equipo de la UNAM Managua ha ganado ya mucho con solo el hecho de haber pasado a la gran final y haber dejado en el camino a un tremendo equipo con un poderío económico como lo es el Walter Ferretti. Sin embargo, enfrentarse ante las cebras del Diriangén, que tiene trayectoria futbolística aquí en nuestro país, que vos conocés efectivamente todo lo que el Diriangén ha hecho en la historia de nuestro país en el fútbol nacional, efectivamente consideramos de que para la UNAM no es tan fácil esta gran final enfrentarse a ese gran equipo como lo es el equipo de Diriangén, que como decimos tiene una gran trayectoria futbolística y que para la UNAM, aunque es su segundo torneo que está participando en la primera división, no es muy fácil, pero ya hay ganancias, Javier, para lo que tiene el equipo de la UNAM solo de haber llegado a esta final en el torneo de apertura aquí en nuestro país. Sí, la UNAM ha hecho una buena campaña según todas las noticias que tengo, pero acordate, el Diriangén es un equipo de 100 años, además tiene un buen técnico como es el colombiano Londoño. Este tipo sabe leer bien los partidos. Yo, mi favorito para mí es Diriangén. Hoy tiene que ganar el Diriangén. Si no gana, que se olvide el Diriangén. Yo creo que el campeón puede ser la UNAM. Pero jugar en Diriamba, en esa cancha, es muy difícil. Ahí han caído buenos equipos. Y creo que los dos equipos están pasando por un buen momento. Va a ser una semifinal bien bonita. Y esperamos que gane el mejor. Claro que sí, Javier, eso es lo que nosotros también creemos y lo más importante, ¿verdad? En este caso, como cronistas deportivos y que le damos seguimiento no solamente al tema del fútbol nacional, lo más importante para nosotros, digamos, es el comportamiento que pueda tener la barra, ¿verdad? Porque eso siempre ha sido como un tema bien difícil de tratar, pero esperemos pues que esta fiesta deportiva del fútbol nacional termine con buen suceso. Sí, esperamos que todos los fanáticos se porten bien, y no como en Estelí y en Managua. Yo creo que va a ser una semifinal bien bonita, bien futbolera, y que gane el mejor, Alfredo. Bueno, Javier, encantado de escucharte, Javier, y abrigate bien, pues, porque aquí Benito Marenco, con el poquito frío que ha hecho en 2 días, ya anda con una tos y un dolor en el pecho terrible. Imagínate vos, que tenés allá como 50 grados Fahrenheit, ya anda bien abrigadito, imagino, allá por el sector de Hollywood. Sí, no, ahorita ando al lado de Sherman Oaks. Imagínate que ya tengo en este trabajo más de 30 años de estarlo haciendo, levantándome siempre a las 4 de la mañana, y olvídate, pero ya pronto nos retiramos, Alfredo, nos quedan 2 semanas solamente. Bueno, Javier, Dios primero, hermano, que todo te salga bien y después a disfrutar y a encontrarnos muy pronto en familia, hermano. Sí, claro, el próximo año, ya sabes, estamos por ahí, creo que el 4 de julio, estamos aterrizando en Managua, Nicaragua. Ok, Javier, perfecto, estamos por ahí, pues, mi hermano, un abrazo, saludos y bendiciones a la familia, y con gusto siempre aquí te escucha la gran audiencia que tiene nuestro programa deportivo Pisa y Corre. Ok, Alfredo, bendiciones a todo tu staff también. Ok, gracias, Javier, gracias. Escuchábamos entonces las palabras de Javier El Chivo García, desde Los Ángeles, California, ¿verdad? Javier El Chivo García, usted va a tener el honor de conocerlo, Moisés Arce. Ah, él jugó, ¿verdad?, para los Búfalos, jugó para la UCA, jugó, ¿verdad?, para esos equipos de la primera división, y fue un tremendo volante Javier El Chivo García con la selección nacional.
8:48 p.m. Ya vamos a entrar a la recta final. Ya me están preguntando, ya, y no dijiste, dice aquí, dónde juega el equipo del Boer. ¿Ah? Del Boer. El Boer, no dije dónde juega el Boer. El Boer 2, sí, me dicen. El Boer en el softball de lanzamiento modificado. ¿Teníamos nadie más, Leonel? No. Bueno, vamos a pasar entonces allá con Leonel López, ¿verdad? Y ya venimos pues con el tema del softball. ¿Dónde juega el Boer 2? Me están preguntando aquí en la Liga Panchón Espinosa de la UNAM. Ya vamos a venir con esos detalles en la continuación y en la recta final de nuestro programa deportivo. Ya regresamos. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22-55-2766 o bien a nuestro celular 83-93-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Deportivo Run, somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Miking, Marucci, Combat Sport, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí Deportivo Run? Llámenos al 22 80 0577 o al celular 88 82 26 46. Deportivo Run. Escuche el programa Deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. ¿Quieres aprender inglés en serio? Cornerstone es la solución con reconocimiento nacional e internacional. Matrículas abiertas. Infórmate llamando a los teléfonos 22 50 65 10 y al 22 52 54 25. Cornerstone, el mejor. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 22 50 56 53. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston, Weston, Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000 ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Si quieres participar de este programa, llámenos 22-504-800, 22-504-801, 88-10-41-14. Radio 800 AM. Bueno, bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa deportivo, faltando 8 minutos para las 9 de la mañana, ya estamos en la recta final, así es que queremos pues decirles pues siempre a nuestros amigos que estamos aquí en sintonía, que están en sintonía nuestra de nuestro programa, que estamos todos los domingos de 7 a 9 de la mañana a través de Radio 800, y me estaban diciendo pues, ¿dónde es que juega el equipo del Boer, yo no sé por qué me preguntan del Boer, pero bueno, vamos a decirles pues entonces dónde es que juegan los muchachos del equipo de el Boer 2 en la etapa semifinal, verdad, que ya están pues en la etapa semifinal, así es que a las 9:30 de la mañana en la UNAM 2, a las 9:30 el equipo del Boer 2 como visitante frente a los Brothers,
ahí mismo en la UNAM 5, a las 9:30, el equipo de Ineter. Estos son los que andan temblando, dicen los muchachos de Ineter, frente al equipo de Los Amigos, que a veces se comportan como buenos amigos. Y esa es la programación, pues, de estos cuatro equipos que están en la etapa semifinal en la Liga Panchón Espinosa en el softball de lanzamiento modificado. Y el equipo de Los Amigos, quien va a jugar hoy, ¿verdad?, contra Ineter, están ahí pues con 2-0. Ineter tiene 1-1, al igual que el Boer 2, y los Brothers, que tiene 0-0 y 2-0. Entre los mejores lanzadores de la etapa semifinal está Luis Cuaresma, del equipo de Los Amigos, quien, ¿verdad?, perdón, Francisco Espinales, Chico Espinales, ¿cómo? Santo Cló del barrio, ¿cómo se llama el barrio? Bueno, ya se me olvidó el barrio aquí, aquí por el Cristo Rey. Francisco Espinales, el Santo Claus, Nica, está de líder de los lanzadores, lanza para 1.17 de efectividad con 6 entradas lanzadas, 6 carreras permitidas, una carrera limpia, 29 hombres enfrentados. Oscar El Chiqui Orozco del Boer 2 lanza para 4.00. Hombre, ¿cómo? El Chiqui, con 7 entradas lanzadas, le han fabricado 8 carreras, 4 de ellas limpias. Guillermo López de Ineter es el tercer mejor lanzador con 4.23. Y el mejor bateador hasta la fecha en la etapa semifinal está Luis Cuaresma, del equipo de Los Amigos, quien batea para un alto porcentaje de 833, con 6 visitas al plato, 5 hits, o sea, 6-5 con 2 cuadrangulares. Hay que irlo a ver a este muchacho de Los Amigos. Los Amigos en la UNAM 5. Vamos a dar una pasadita por ahí hoy, ahí en el campo de la UNAM. Una información rápida, y es que el viernes se dio a conocer lo que es el Salón de la Fama Latinoamericano. Es la séptima vez que se hace este certamen, en el cual Sammy Sosa fue exaltado como miembro de este Salón de la Fama. Y también el Duque Se creía que Hernández. No iba a llegar, se creía que no iba a llegar, ¿verdad? Fácilmente. Sí, lo que pasa es que este Salón de la Fama Latino es como más frágil, ¿no? Sí. No es como aquel del Cooperstown. Exacto, sí. como el de las Grandes Ligas, porque este es como más un poco más frágil para poder ingresar, recordemos, latinoamericanos. Sammy Sosa no está en lo que es el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Recordemos que se viene o se ataña de utilizar sustancias prohibidas, sí. Prohibidas, y por eso es que no está este jugador Sammy Sosa. Como le decía también, el lanzador cubano Orlando El Duque Hernández también ingresó a este Salón de la Fama. También Omar Vizquel y sí. Edgar Rentería, otros dos que también se el viernes se incluyeron al Salón de la Fama de Latino, así también como el receptor Iván Rodríguez. Entonces, Sammy Sosa, El Duque Hernández, Omar Vizquel, Edgar Rentería y el receptor Iván Rodríguez son los nuevos integrantes del Salón de la Fama Latino. Sosa, que también, como decíamos, batió 609 cuadrangulares en toda su carrera allá en las Grandes Ligas, y apenas recibió 6.6% de los votos para ingresar al Salón de la Fama allá en Grandes Ligas, pero en el Salón de la Fama ahí sí tuvo cabida. Bueno, así es que lamentablemente, pues, por algunos que no puedan subir más allá de las expectativas de estos salones de la fama, pero lo más importante también es que muchos van bregando y van abriendo paso para lograr, pues, sus avances y estar en esos memorables sitios. Así es que hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa deportivo por cortesía de Weston. Estuvimos aquí por cortesía de Weston, la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua. Juegue con la pelota Weston, por cortesía de Deportivo Ran. Ran, Deportivo Ran, quien es distribuidor directo de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Mikey, Marucci,
Combat Sports, 100% fabricados en los Estados Unidos. Así es que, ¿por qué ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí Deportivo Run? Llámenos al 22-80-0577 o al celular 88-82-2646. Y por cortesía de Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense, de la Iglesia del Calvario de Cuadras Lago, 75 varas arriba, aquí en el centro comercial más grande de Centroamérica, el Mercado Oriental. Llámelos al 2250-5653. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Por cortesía de Cornerstone, que estamos hablando inglés en serio, porque estamos matriculados ahí en Cornerstone. Y también estamos aquí por cortesía de Variedad de Yair, todo en juguetería y cristalería. La pelota Kenko, esa pelota que brinca como sapo. Esa pelota Kenko, ahí la que juegan los niños de 5, 6 y 7 años. La pelota Kenko la encuentra en Variedad Yair, ahí el gerente propietario Yader Vallejos lo va a atender como usted se lo merece. Y desde luego que también estuvimos aquí por cortesía de Sabripin, servicio de abrillantado y pintura. Llámelos al teléfono 2255-2766. Sabripin, brillo y color sin fin. Sí, ya para cerrar lo último, y es que en las Grandes Ligas, un fichaje millonario. Y es que Seth Greinke fichó para Diamondback de Arizona con 206.5 millones. Muchos pueden decir que sorpresa por el equipo en el cual fue fichado y por el dinero que le otorgó a este pitcher de Seth Greinke, que sin duda alguno ha hecho extraordinarias cosas para poder lograrse este lucrativo sueldo. Y que también Juan Carlos Ramírez recibió contrato de Liga Menor con la organización de los Rojos de Cincinnati para el próximo año 2016. Otro también, David Price, firmó con 217 millones por 7 años con los Medias Rojas de Boston. Llega a reforzar ahí a Boston, que últimamente ha dado lástima. Y también el otro contrato que hubo, Jeff Samarcija llegó a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por 90 millones de dólares. Y se habla más de 50 millones. Bárbaro. Ha estado espectacular en estos últimos días. Sí. Los fichajes, hay un montón todavía, sí, de contratos. Pero de pelotero como agente libre. Estos son los más llamativos, sí, el de David Price, el de Seth Greinke. Eran los primeros a cazar. Exacto, y John Lakey también, que ya se fichó con los Cachorros de Chicago por 2 temporadas y 32 millones de dólares. Fácil. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa deportivo. Recuerden que hoy no hay transmisión de Radio 800, la gigante del Dial Internacional, en la continuación de la 11ª temporada de la Liga del Béisbol Profesional. Así es que estará fuera del aire la Radio 800 por motivos de mantenimiento de las plantas transmisoras. Así es que no nos busquen hoy en la transmisión a partir de las 11 de la mañana, pero sí, pues pueden seguir siempre la sintonía de nuestros programas deportivos aquí a través de la semana. Y desde luego que el día de mañana, recuerden, el día de mañana, para los que van a gritar, pues que se comporten bien, hay que andar con calma y hay que estar todos tranquilos. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden siempre nuestro consejo: hay que estudiar y trabajar para poder progresar. Nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Tengan ustedes muy buenos días. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana.